¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de La Guía del Guerrero Extragaláctico. Ahora el episodio de hoy y para los chavos, ¿qué vamos a recomendarles? Pues espero hayan disfrutado este intro. La verdad es que, la verdad, cada vez que lo escucho me muero de risa cada vez que empiezo a escuchar ese intro. Y para poder acompañarme en esta hermosa nueva entrega de La Guía del Guerrero Extragaláctico, perdón, pues yo quiero invitar a nuestro amigo, a nuestro amado y a nuestro siempre bien compañero, ¡el Dragón! ¿Cómo estás? Aparte, nada más me estabas dando tiempo para que me recuperara. Sí, ay, malditas ardillas, lo siento. Ay, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Aquí. Muy sufriendo. Bien, como debes de ser. Está bien. No, digo, es que teníamos que hacerlo ameno al público. Estamos improvisando, mi estimado público, estamos haciéndolo más ameno a ustedes. Ya no solamente aparecer nosotros en cámara, porque se nos puede arrugar de tanto que hemos bien. Pero bueno. Pues bienvenidos, mi estimado Dragón, bienvenido a otra guía de Guerrero Extragaláctico, donde vamos a hacer recomendaciones para jóvenes, para niños, para no tan chavos, y más que nada recomendaciones de cómo acercarnos a la literatura, cómo acercarnos a este hermoso mundo de los libros, ¿no? Pero obviamente, pues para esta sección tan importante y tan especial, pues yo quisiera darle pauta y entrada a nuestra querida, una amiga que ya ha estado con nosotros y que ha estado en otras secciones, a nuestra querida, es nuestra bella La Dragona. Hola, Zoe, no te escuchamos. Aún seguimos sin escuchar. Ya, no. Hola. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Dragona? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué te pareció? Igual aquí, recuperándome del intro. Ah, ok, no, es que entras la onda. El intro dura un minuto y llevamos 5 minutos riéndonos nada más. Más o menos, más o menos. Pero bueno, pues muchas gracias, mi querida Zoe, nuestra dragona de Crónicas de ID, para estar aquí con nosotros, para poder recomendar recomendaciones sobre la literatura juvenil, literatura infantil, de cómo acercar la lectura a los niños y los niños a la lectura. Y bueno, pues para comenzar, sí me gustaría que nuestro querido Dragón, quien ya tiene algo de experiencia al respecto, pues comience esta guía del librero extragaláctico. Y para los chavos, mi estimado Dragón, ¿qué recomendaciones puedes dar? Ahora entro yo. Sí, entras tú. Bueno, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Bueno, no sé, porque él está en mi currículum vitae. Yo tengo ya, ya tengo varios años, bastantes años como profesor. Ya empecé yo dando clases a adultos de idiomas, pero poco a poco me fui ahí especializando ya con chavos, de preadolescentes, y en varios casos los vi crecer ya hasta adultos, ¿no? Una de mis alumnitas estrella, bueno, ya es toda una adulta madura y responsable, y yo aquí de pues cada vez más ruco, ¿no? Siempre hay, le comentaba yo a Guillermo antes de iniciar la crónica, que siempre existe esta pauta común donde los padres me dicen, bueno, es que a mis hijos no les gusta leer, o no se acercan mucho a la lectura, o les aburre la lectura,
o en realidad no les va bien en la escuela, en la parte de español, la parte de literatura, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre ya desde este punto de vista muy fijo de cómo debe de ser la introducción del joven a la literatura, ¿no? Del niño, desde muy chicos, o en la primaria, o en la secundaria, qué es lo que tienen que leer según ciertas bases para considerarse que están convirtiéndose en lectores, y cómo lo deben de analizar, ¿no? Y son bases muy, no decir firmes, sino muy encajonadas. Son objetos inamovibles que tenemos ya engranados en nuestro imaginario colectivo, ¿no? De cómo es la educación. Mucha culpa de esto la tiene obviamente el sistema educativo, pero también la tiene el hecho de que todavía mantenemos un imaginario social de qué tipo de literatura se considera literatura, o qué tanta importancia tiene que haber en la literatura y qué tanta no. Y realmente, al final de cuentas, ¿qué tanto cuenta en la vida o en la formación de un niño, de un joven y eventualmente de un adulto joven, hasta llegar, bueno, a los rucos que tienen ahorita en pantalla, excepto la dragona, que es la jovencita del grupo? ¿Qué tanto peso tiene el que sean lectores? A veces, y tristemente, y es una repetición también junto con todo esto que les acabo de decir, está la pose, la mendiga pose. Ay, es que mi niño lee mucho. Ay, es que yo leo mucho. Ay, es que tenemos la casa repleta de libros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre está ese asunto de que la literatura te hace más no por el contenido de la literatura, sino por el material, ¿no? O sea, lo físico. Esto es lo que te hace importante y no tanto lo que te cambia, lo que te hace a ti, lo que aprendes de ella, el rumbo que le da a tu vida a través de ella, etcétera. Eso no es tanto lo importante como tener la casa llena, pues vaya, de a veces algunas lecturas hasta un tanto pretenciosas, pero en este caso es buen libro, ¿no? Pero sí que tenía la mano. Entonces, se me ocurrió a mí, a través de mucho tiempo de estar experimentando, pues se oye muy al experimento de Stanford, ¿no? Esto de estar agarrando a los niños como conejillos de indias, lo siento, no tanto así, sino de estar aprendiendo, de pues, como todo maestro, uno va aprendiendo con la experiencia, y hasta los profesores ya más experimentados siguen aprendiendo, no me digan, ni me decía. El año pasado falleció un profesor de la universidad que teníamos, el profesor Alfredo Salazar Duque, que él a su edad, ya era una edad bastante avanzada, y él seguía aprendiendo en cada clase de sus alumnos. Entonces, los maestros así nos pasa, seguimos aprendiendo todo el tiempo de nuestros alumnos. Y lo que hice fue armar una pequeña guía de 5 puntos en la que vamos a ir tocando poco a poquito, con ayuda del dinosaurio y con ayuda de la dragona, que es psicóloga, para ir armando este rumbo, ¿no? Trazando esta ruta para ayudar a los jóvenes a acercarse a la literatura. El punto cero, el que no tanto cuenta, como si no es una recomendación general, es, bueno, si el chavo no está hecho para la lectura, o sea, si de verdad ninguna de estas estrategias funciona, si de verdad no, los libros no son lo suyo, tampoco hay que menospreciarlo, menoscabarlo, hacerlo menos a partir de eso, punto. El valor, la cantidad, repito, la cantidad de libros que tengas o la cantidad de libros que hayas leído no te hacen más o menos persona, y hay que sacarnos esa concepción de la cabeza. Puede ser extremadamente bueno en otras cosas, puede ser tener intereses muy diversos que no tienen nada que ver con los libros, o los libros solamente técnicos. Por ejemplo, puede ser un chavo que no le entra para nada a la literatura, pero se bebe los manuales de computación, o los libros de arquitectura,
o los libros de diseño, de dibujo, de lo que sea, de biología, de dinosaurios, como ahí tiene el dinosaurio, vaya, puede estar de psicología. Tenemos otro amigo en común, la Dragona y yo, que me dice él que él no lee ficción, pero le encanta leer siempre libros de psicología, etcétera. O sea, si de verdad no le entra a la literatura lo que consideramos este mundo de los libros, no es menos valioso. Punto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y pues no, con eso ya nos vamos hacia el punto número uno, que es no obligar, no forzar, no ponernos ya cavernícolas con los escuincles porque no leen. Lo de la tabla del 7 y los chanclazos y todos los memes no aplica a la hora, bueno, no aplica en general, pero no aplica, aplica mucho menos a la hora de hacerlos entrar a los libros, porque obviamente cuando se convierte en una tarea, cuando se convierte en algo forzado, en algo que no es entretenido, en algo que no es parte de ellos y que realmente que no está siendo, no les está haciendo pasar un buen rato, pues obviamente que no va a haber una buena conexión ahí. Y la Dragona nos podrá hablar de traumas, nos podrá hablar de cuestiones ya mucho más severas que se pueden ocasionar desde aquí. No es solamente el, ay, es que al niño no le gustaba leer porque su mamá lo obligaba, sino hay asuntos muy peligrosos como en toda crianza, ¿no? De cualquier joven. Pero al mismo tiempo no hay que prohibir, tampoco decir, hey, no leas ese libro. No agarres ese libro, no, espera, no de esa manera tajante, porque al momento que le dices a un chavo, no hagas esto, lo primero que va a hacer, seamos francos y hablemos claro, si tenemos aquí papás en la audiencia o tenemos otros maestros o tenemos hermanos mayores, tenemos tíos, todo aquel que conviva con un chamaco en casa, ¿no? Si le dices que no haga algo, lo va a hacer. Y si lo obligas a hacer algo, es lo que menos va a querer hacer. No es tanto psicología inversa como naturaleza humana. Entonces, caramba, y se los dice alguien que tiene una patología considerada CD, que es un desorden de conducta. Yo realmente no tengo respeto por la autoridad, y eso ya es una cuestión psicológica, cuasi psiquiátrica, prácticamente no es nada más estar de Contreras. Entonces... No, mira, tienes razón, mi estimado Dragón. Te lo voy a decir porque, digamos, a experiencia propia, cuando era mucho más joven, cuando era niño, estaba en el seno de jugar con mis padres. Antes de que cayera el meteorito. Mi padre, el papá dinosaurio, siempre fue, y de hecho, cuando era joven, tenía su propia banda de rock. Y la música ha sido su pasión, siempre. Tocaba el bajo, la guitarra, tomaba clases, daba clases. Era guitarrista con excepción. El rock era su pasión, se comía, desayunaba y cenaba rock, ¿no? Y él tuvo su grupo, se llamaba Good Feeling, hacían covers de rock clásico. Y cuando yo nací, pues se me muy emocionado. ¿Rock clásico o como lo llamaban en aquella época, rock? Rock, exacto. Bueno. Y entonces se vio muy emocionado cuando nació su primer hijo, que fue yo, obviamente, y dijo, no, vamos, le voy a enseñar a que toque la guitarra y vamos a tocar juntos y vamos a cruzar el arcoíris y vamos a conquistar el Valhalla, casi casi. La verdad es que me compró guitarras, me compró bajos, me compró, o sea, vean, de mi tamaño chiquititos, me compró como de esos arpegios, no sé qué otras cosas. No, jamás. Melódicas, creo que se llaman. Melódicas, exacto. Jamás me pude aprender en círculo. Jamás me lo pude aprender. Por mucho que me intentó animar, por mucho de que me compró libros para tocar y todo eso, no aprendí. ¿Por qué? Por alguna razón el dinosaurio se fue hacia otro rumbo. Y un día de esos, me acuerdo de Charito, el dinosaurio agarró una revista de muy interesante y vio la sección de dinosaurios, porque por ahí estaban hablando de la sección de dinosaurios. No sabía exactamente de qué, no recuerdo el artículo, pero empezó a rayonear en la revista y empezó a hacer dibujos de dinosaurios. Entonces mi padre dijo, bueno, pues si no le puedo enseñar música, al menos que se dedique a otra cosa artística. Y es por eso que la ilustración fue la iluminación del dinosaurio, ¿no? Además de los dinosaurios, por supuesto, que de ahí empezó una gran trayectoria de gusto por esto, de,
de los antiguos grandes gigantes que existieron en esta tierra, pero más que nada empezó ahí, como bien dice los Ojitos Dragón, no hay que obligar a los niños. Si los niños realmente la lectura no es lo suyo, a lo mejor es el deporte, a lo mejor es la política, a lo mejor es la ciencia, ¿no? Y de ahí, en algún momento, tendrán que tocar un libro, absolutamente. Si es psicología, si es derecho, si es ingeniería, cualquier otra cosa, en algún momento van a tener que tocar un libro. Así que todos los padres que nos estén escuchando o lleguen a escuchar esta transmisión, recuerden, no obligan a sus hijos. En algún momento podrán acercarse a la lectura de algún modo, ¿no? Yo lo hice a través de la ilustración. Tuve que leer sobre teoría del color, sobre la percepción, sobre el equilibrio de imagen, sobre las percepciones. O sea, todo eso tuve que leerlo en algún momento. Y también sobre mis propios gustos. Yo amo los dinosaurios y tuve que leer sobre historias de dinosaurios, desde las clásicas, clásicas, que eran de cajón, hasta quizás con literatura más contemporánea, ¿no? No sé, tú, mi estimada dragona, experiencia de este primer punto del dragón. Bueno, pues... cuenta la leyenda, según mis papás, desde chiquita siempre me llamaron la atención los libros. Dicen que, aunque no sabía leer todavía, agarraba revistas y las hojeaba y estaba ahí todo el tiempo. Y pues de por sí mi papá siempre ha tenido pues una colección bastante grande de libros. La mayoría son de consulta, algunos son de ficción, pero pues siempre me... ahora sí que digamos que por ahí empezó todo esto, ¿no? Gracias a ellos. Mi mamá lee muy poquito, la verdad, pero es porque igual le interesan otras cosas realmente. Pero entre los dos me compraron muchísimos libros de niña y también, no sé así, digamos, exactamente qué fue lo que me gustó al principio, pero siempre me llamaron la atención. Y bueno, en mi escuela, en la primaria, segunda primaria donde estuve, teníamos una biblioteca pequeñita realmente. Era nada más un cuarto lleno de libros, pero nos dejaban escoger uno, creo que me parece cada mes más o menos. Teníamos que leer uno y hacíamos un reporte, pero no te obligaban igual a escoger uno precisamente. Tenía justamente de varios temas, algunos de ficción, un poco infantiles, unos ya más como de consulta, por ejemplo. Me acuerdo muchísimo de uno que luego nos peleábamos, era de Egipto. Realmente era así más para niños, no era, digamos, así muy pesado realmente, pero te explicaban sobre la cultura. Y pues, no sé, nos gustaba mucho y a cada rato nos estábamos peleando, porque también intentaban que no escogiéramos el mismo varias veces para que igual fuera como variada la lectura. Pero pues ahí también, digamos, lo que nos dieron como la oportunidad de ver otras cosas, ¿no? Y pues ya desde siempre... me ha gustado mucho. Últimamente he bajado un poquito mi ritmo de lectura realmente, porque he estado enfocada en otras cosas, pero la verdad siempre me ha gustado, nunca he perdido ese gusto, por así decirlo. Gracias, Dragona, gracias. Pues así es, mi estimado Dragón, tienes mucha razón, el primer punto que estás manejando, no obligar a nadie, y obviamente no obligar a que alguien lea fuerza, porque como bien dices, la naturaleza humana es necia. Sí, aparte, esto es un anexo a este mismo punto, lo que decías ahorita sobre que van a tener que agarrar un libro en algún momento por sus intereses. Esto también es un libro. Bueno, sí. Aquí, es otra manera. Aquí también hay libros. O sea, no necesariamente, y ya con esto se va a notar mi edad, ¿no? Aquí también se pueden escuchar libros. O sea, no necesariamente tiene que ser un producto impreso. La parte física. Como, uh-huh. Exacto, porque a pesar de que son hermosos, y para mí, personalmente, esto, Jorge de la Vega, el dragón, para mí el producto físico siempre va a ser, pues, el libro, y hay cantidad de libros que quisiera yo poder conseguir de los que tengo acá en la Kindle en físico, pero pues monetariamente no puedo, o ya no están disponibles, o tengo que irlos a rastrear, etcétera. Exacto. O por cuestiones de espacio, muchas otras cosas. El libro físico, pues siempre va a ser para mí más valioso, pero por una cuestión emocional. No obstante, es la sustancia del libro lo que nos llena. Si es un libro de arte o si es un libro objeto, como también existen, bueno, claro, el físico es lo importante, pero si es un libro
primordialmente de texto o de manual, consulta, de, por ejemplo. De, ¿no?, consulta, etcétera. Un diccionario, o sea, uh-huh, no necesariamente lo tienen que tener aquí. Se pueden meter a la página de la RAE, ¿no? O de cualquier otro. Bueno, este es Océano, pero me gusta porque, como lo dice, es práctico. Y buscarlo ahí, ¿no? Entonces, realmente también sacarnos ese tabú de que el libro es solamente el papel a dos tapas, ¿no? Entonces, pasamos con respecto a esto al segundo punto. Hay que hacer una observación desde los papás, los maestros en conjunto, las personas que convivan con el muchacho, la muchacha. El niño. Sí, realmente, el escuincle. Escuincle, me encanta el término porque es completamente gender neutral, ¿no? Es un ahí, no, escuincle, sí, así. Y aparte está bonita la palabra, ¿por qué no utilizar una palabra que tiene tanto sazón, ¿no? Escuincle. Porque puede mexicanos. Ser, no, y aparte puede ser muy amoroso. Ay, este escuincle tan alegre y chicharachero como ¡ey, escuincle! O sea, tiene tantas formas. Sí, pero bueno, el punto es hacer la observación de sus aptitudes y sus intereses. Volvemos. Si le gustan los dinosaurios como el dinosaurio, qué bueno que su papá vio eso, o sea, realmente. Uh-huh. Que lo estuvo apoyando. El dinosaurio y el dibujo, y lo apoyó, y no lo obligó, como pasa este síndrome de los padres que tratan de vivir vicariamente a través de sus hijos, ¿no? O sea, uh-huh, sus sueños frustrados los proyectan, ¿no? En mi caso, por suerte no me pasó gracias a mi abuela, pero el hecho era de que pues yo tenía que ser abogado porque la familia era de abogados, ¿no? Lo bueno que mi abuela fue abogada, mi mamá fue la rebelde, que fue es pintora, y decoradora de interiores, y actualmente trabaja en el IMSS, entonces, ¿cómo nos lleva la vida, no? Pero cosas raras. Exacto. Y yo soy el que decidió, bueno, yo no quiero hacer nada de esto, a mí me gustan los libros. Yo no puedo contarles una historia de dónde salió mi amor por los libros, porque antes de darme cuenta, yo ya los tenía, ¿no? O sea, yo ya estaba leyendo ese volumen que les repito, a Adnacium de José Repolles y las mejores leyendas mitológicas de Bruguera, que se me deshojó todo, pero lo leía yo desde muy chiquito. Luego agarraba yo otros libros del librero de mi abuela. Sí. Encontré ese libro del ninja que ya les conté la historia también. Me regalaron. Después hablaremos de eso también. Sí, exacto, ¿no? Entonces, toda esa historia ya se la saben porque han sido ustedes muy buenos seguidores de Crónicas de ID. Entonces, y lo que no, pues ya saben que me pongo a despotricar en mi muro todo el tiempo, ¿no? Entonces ya saben. Pero bueno, para mí pues el amor por los libros nació, punto, ¿no? Y por las historias y por contar historias. Y tanto así que, bueno, este niño le gusta escribir hasta a este niño es autista porque siempre está lejos de los otros niños y contándose historias a sí mismo en la fiesta infantil. Y sí hubo problemas ahí, psicólogos y cosas, ¿no? Entonces, ya esos son asuntos tristes de la infancia. Maldito de la niña. Yo era el raro del salón. Pero yo era el raro del salón. Ah, a mí me catalogaba como un niño raro. Por dos. Por tres. Creo que es un tema común aquí, ¿no? De los que estamos. Levanten manita en los comentarios quién era el niño raro de su salón. O quién sigue siéndolo, porque no sabemos la edad de nuestros. Exactamente. Sabes el público? Aspecto de que parecía ser antisocial y no le gustaba jugar fútbol. Uh-huh. Porque era así. Éramos introvertidos. Éramos introvertidos en ese aspecto, pero no tan raro como, es que es el que come pegamento. Esos nunca conocí. Es otra cuestión. Pero igual y no sobrevivían y se los llevaban sin que nos diéramos cuenta. No, ahora que lo pienso, muchos niños desaparecieron sin que nos. No, no es cierto. Pero estas piranoicas luego. Exacto, eso de perdimos compañeros que desaparecieron y mi primaria era un cementerio. Es como de cajón de todos los mexicanos, ¿no? En mi caso, ni mi primaria, ni mi secundaria, ni mi prepa fueron cementerio, pero mi universidad, mi segunda universidad, sí fue una fosa común del 85. Saludos a San Lorenzo Texonco. Pero bueno, entonces,
Hay que, y con esto de encontrar sus aptitudes, se concatena. Y bueno, si no quiere leer literatura, está bien, pero sí quieres, o por cuestiones de la escuela, porque a veces tristemente no se puede ni negociar con la escuela, ¿no? Con las por ejemplo, en la carrera vas a tener que leer a fuerzas, en muchas de las carreras. Te van a poner algo de literatura porque pues ahí está nuestra esencia cultural y todo este asunto ya de pues anticuado de cómo tiene que ser la educación, ¿no? Por el canon, ¿no? Más o menos. Exacto. Y no solo el canon literario, sino la estructura de la educación que nos dice, pues como en la boleta, matemáticas, geografía, informática, bueno, eso ya fue un poco después, literatura o español, y así, asado, ¿no? O sea, cómo tienen que irse concatenando, en lugar de estar buscando, y tú lo sabrás mejor, amor, lo de las inteligencias emocionales, y distintas aptitudes que tienen, que tiene cada persona, ¿no? Y sí, la lotería, bueno, eso... Tienen una afinidad por algo en específico. La lotería de las personalidades, que ya es otra cosa como tal, pero pues, háganle caso a algunas cosas y no le hagan caso a otras. Ven en Facebook, si has leído tantos libros o todos estos libros son los que tienes que leer antes de morir, o las personas que leen más son más inteligentes, o triunfan más en la vida, o estos son los libros que leyó Bill Gates, etcétera, 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 etcétera. No, manden al carajo todo ese tipo de cosas, porque realmente no está colaborando en fomentar un amor a la lectura, ni para sus niños, ni para ustedes, obviamente. Simple y sencillamente les está dando un mecanismo a través del cual les venden una pose, no una verdadera, no un verdadero amor por los libros, por la literatura, dejen un amor, un interés. Uh-huh. Un interés legítimo. Esto es realmente nada más es un interés banal en el sentido de la pose. Volvemos los para libros hermosos. Exacto. La cuestión de pertenencia, y nosotros que somos los raros, ¿no? Somos los que realmente nos gustaba leer. Pero tener ahí la casa llena de libros que nadie ha leído y están todos llenos de polvo porque nadie los ha tocado jamás. Entonces, y debe de haber, y creo que hay historias al respecto, ¿no? De hecho, se me fue el nombre de un autor que dice exactamente eso, ¿no? Que tenía una librería, una biblioteca tan grande que si alguien se atrevía a respirar ahí adentro, se moría de intoxicación por polvo, o se le llenaban los pulmones de polvo, algo así era. Entonces, ese es el segundo punto, observar las aptitudes y concatenarlos. Hay libros de ficción de dinosaurios, claro. Hay libros de ficción de viajes espaciales, obviamente. Hay libros de submarinos, hay libros de arquitecto. Julio Verne. Sí, caramba, aquí está, ¿no? Por ejemplo, 20,000 leguas de viaje submarino. ¿No? Entonces, ¿no? Y hay el viaje a la luna, ¿no? También, de viajes en el tiempo, bueno, si les gusta la física, les gustan las matemáticas. Ahí está. Les gusta también el de, ¿cómo se llama? Cuestiones de microbiología. Bueno, está Michael Crichton, ¿no? Aunque pónganselo un poquito después todo eso, ¿no? Pero sí, a lo mejor cuando estén un poco más grandes entiendan un poco más de esos conceptos, ¿no? Les gusta la navegación, bueno, la Isla del Tesoro, ¿no? Y aquí están los piratas y toda esta parte. Les gustan la historia de Francia, por algún motivo. Tienen ascendencia francesa, como yo, que tengo, mi abuelo era francés. Ahí están los tres mosqueteros, ¿no? O sea, y tiene aventuras y duelos y cosas. Y hay versiones reducidas para niños, si no te quieren aventar la novela de 800 páginas. Sí. Entonces, en ese sentido, no está la excusa. La excusa realmente no es la falta del contenido, sino cómo encaminamos al chamaco, al escuincle, volvemos, acercarse a eso a través de sus intereses y sus aptitudes. Realmente lo que le guste hacer y para lo que realmente es bueno, ¿no? O sea, aquí un punto importante que mencionas de tu segundo punto, que es observar los gustos de los niños para poder acercarlos a una literatura que se base o tenga relación con, hay que tomar en cuenta que son niños y los niños van creciendo y sus gustos van cambiando. Eso es muy importante. Digo, al principio sí, los dinosaurios siempre han sido un gusto común, pero
digamos, en, por un ejemplo muy burdo, ejemplo de sus estilos de música, o sea, el estilo de música que uno escuche, ha ido cambiando. O sea, al principio pues escuchaba, no sé, los intros de las caricaturas, o me gustaba obviamente la música de los 80 porque era lo único que escuchaba en la casa. Pero después, digamos, me gustaba la música New Age, me gustaba música de otros países que cantaban en alemán, me gustaba Rammstein, me gustaba Hagar, y me gustaba música, digamos, Udamar, me gustaban los cantos gregorianos. Mis madres decían que eran cosas satánicas y que las cantaban. Viva. Viva, ¿no? Y viva, ¿no? Y viva la obesidad. ¡Hola! Pero el punto es ese, okay. Los gustos de los niños van cambiando, mis estimados padres y maestros y todos aquellos que nos estén escuchando, van cambiando. Entonces no se desesperen, y uno mismo tampoco se desespere, porque es que dice, ah, es que me compré toda la saga de, no sé, toda la saga de Julio Verne, pero ya el quinto libro me desesperó. No importa, eso no importa. ¿Por qué? Porque los gustos van cambiando. A lo mejor sí. De Julio Verne te pasas a Hugo, ¿cómo se llama el otro autor? De Protociencia, mi estimado. H.G. Wells. No, no, ese es H.G. Wells, Hugo Wells, no, el otro, el otro Hugo. No, creo que es eso. Bueno. ¿Cuál? ¿Hugo Gernsback? Hugo, no, Hugo, pero él era editor, no escritor. Ah, bueno. puede ser algún otro autor que les guste. ¿Por qué? Porque van descubriendo. Así sucede en la vida, así sucede. Uno se vuelve primero el Zemo, luego se cree Darks, luego se cree quizás otras cosas. Y luego somos Godines. No busquen fotos del George en su adolescencia. O sea, yo pasé por varias etapas. Yo era niño fresa, luego me volví Darks, luego me volví. Tienes gustos, ¿por qué? Porque tu personalidad se está generando. Formando todavía a una etapa un poquito adulta como nosotros. Vamos cambiando. Vea, yo me dejé crecer el pelo, no tenía el pelo así nunca y ahora me está gustando mucho. ¿Por qué? Porque los gustos van cambiando conforme el tiempo va pasando. Entonces, no se desesperen. Los niños van a tener gustos. Un día van a decir que aman el aguacate y al día siguiente se lo van a vomitar. Así pasa, así sucede. A mí me encantaba comer sopa de fideo con una yema de huevo. Ahora si me pones eso, me vomito. O sea, no va a ser lo mismo un gusto que otro. Entonces, en cuestión de literatura, así va a ocurrir, mis estimados padres y maestros y todos aquellos que estén escuchando. ¿O no sí, es cierto, mi estimada Dragona? Tú sabrás un poquito más al respecto. Bueno, sí, más que nada, regresando un poquito también a lo que había mencionado Jorge, hay versiones, digamos, lo más ligeras, por así decirlo, de algunos clásicos, que podrían funcionar para los niños y jóvenes, que les llamen más la atención que, digamos, el texto original. A lo mejor ya cuando sean más grandes o, digamos, lo tengan como conocimiento de algunas cosas que son como más abstractas, puedan ya entender, digamos, lo del texto original. Vamos a decir, por ejemplo, yo que sé, Quijote o algún otro clásico que, digamos, no es tan digerible para los jóvenes y que, pues, la verdad a veces resulta aburrido. Y eso pasa sobre todo luego en las escuelas, ¿no? Al principio, digamos, lo te recetan a los clásicos, pero pues la verdad no es algo que a ti te interese. O los temas que tratan son, digámoslo ya, por así decirlo, de muy grandes, de personas grandes. Y pues no es lo tuyo y te da flojera leerlos. Y pues al final terminas botando el libro, ¿no? Entonces esas opciones me parecen pues bastante viables para, digámoslo, que el niño o el joven sepa que existe este autor y esa historia en específico, y que, bueno, por ahorita se puede, digámoslo, dar como nada más una embarrada del texto original, y a lo mejor si le interesa más adelante ya puede leer el libro original. No creo que sea, digámoslo, algo así como irrespetuoso para el autor, es solamente para que vayan conociendo su obra y ya después puedan leer el libro original. Y, bueno, ¿qué más, qué más? Más que nada eso también, por ejemplo, de que los gustos van cambiando, sí es importante tenerlo en consideración. Puede ser que aún dentro de un mismo autor o de un mismo género hay algún libro que te guste más que otro y pues no tienes que, digamos, leer toda la saga, ¿no? Por ejemplo, si nada más te gustó el primero, está bien. Si ya no quieres continuarlo, pues no hay problema. Nadie tiene por qué obligarte ni nada, ni vas a hacer menos porque no la terminaste. Entonces, es también importante ir nosotros a nuestro propio ritmo, saber que no está mal que no te guste algo, simplemente es que no es lo tuyo, no te atrae, está bien. Hay muchísimas otras cosas que puedes buscar y que sí sean para ti. Yeah. Exactamente, mi estimado Dragón, ese es un punto importante, ahorita que nuestro dragón ahorita regresa. Pero lo importante es eso, dar una cuestión de enseñarle a los niños que no se preocupen.
que si algo les gusta, que empiecen a descubrirlo. Y puede ser que cuando empiecen a descubrir más allá, se den cuenta que no es lo que les gustaba, ¿verdad? Y tengan que tomar otra decisión de algún gusto y tomar ahí nuevamente esa carrera. Sucede igual, digamos, aquellos que estudian algo y dejan la carrera y sus padres dicen, es que desperdiciaste 3 años de tu vida. No, señores, no, eso no es cierto. Uno puede decidir todavía a la mitad de su carrera quitarse eso y empezar a estudiar otra cosa. Relativamente bien ocurrió. Sí, no, incluso si la acabaste, dedicarte a otra cosa totalmente distinta. ¿Qué? ¿Eh? No, la verdad. Digo, se los voy a contar. Yo inicié para estudiar ingeniería y luego me di cuenta que dije, no, o sea, yo no quiero estudiar ingeniería. Y eso se lo dije, incluso tuvimos una discusión ahí mis padres, porque dije, es que vas a ser ingeniero. Digo, no quiero ser ingeniero. Para mí, bueno, gracias, pero no gracias, joven. Exactamente. No, digo, desafortunadamente la universidad en aquel entonces no tenía la especialidad de paleontología, si no me hubiera metido a estudiar, de todas maneras, una ingeniería, pero yo no lo sabía. Pero bueno, finalmente, pues, de todas maneras, estudié algo que dije, bueno, voy a estudiar algo que me dé de comer, mientras veo qué voy a hacer. Y sucedió, digo, estudié sí en una licenciatura de administración, pero cuando salí de la carrera me dediqué a hacer otras cosas totalmente distintas, que no tenían nada que ver con mi carrera, y bueno, sí, medio sufrí un par de años, pero aprendí muchas cosas y me divertí bastante, ¿no? La verdad no lo voy a negar. Finalmente, bueno, me regresé, ahora sí que a un seno de confort, porque pues, me da para poder conseguir todas estas cosas, y me puse a trabajar en Godín. Pero bueno, eso es por el momento. O sea, no sabemos qué va a deparar el futuro. Alguien que nos pague un sponsor, por favor. ¿Qué Patreon o Buy Me a Coffee o cómo van esos? O... Todo, no nos obliguen a abrir un OnlyFans, por favor. No. Oye, los OnlyFans no solamente es para lo que. No, pero tristemente es lo que se está vendiendo más, así que. Sí. Pero bueno. Pues bueno, mi estimado dragón, ¿cuál es el punto número 3? Yes. Acompañar, pero sin presionar. Ok, ya el niño ya desarrolló un gusto, o sea, ya encontramos qué le gusta leer, ya encontramos qué le gusta sobre, no sé, qué tengo aquí rápidamente. Le gusta leer sobre historia, ¿no? Y sobre caballeros y caballos y caballería y todo eso, ¿no? Y lo empieza a leer y le va gustando y todo, pero de vez en cuando no quiere, como nos pasa, no quiere leer, quiere ver las caricaturas, quiere salir a jugar con sus amigos, quiere jugar videojuegos, y lo puede dejar 2, 3, 4 días, semanas, meses, a veces incluso, y hay sucede mucho esto de, bueno, ¿y cuándo vas a volver a leer? ¿Y ya terminaste? ¿Y en qué capítulo vas? ¿Y cómo, ya tu amigo ya te ganó, ya terminó más libros que tú? Y bla, bla, esas comparativas. Esta cuestión de presionar nos regresa al punto cero, al punto en el que vas a hartar al escuincle de la lectura, porque lo estás haciendo renunciar. Exacto, y lo estás haciendo renunciar a otras cosas que también le interesan y también le gustan. A fuerza de algo, a pesar de que esto sea su interés, de que esto sea algo que le interese, no solamente la lectura en sí, sino el tema, la temática, los personajes, lo que le dice, ¿no? Imaginen, no tiene que ser una novela, igual es un libro de historia, o es un libro de astrología, astronomía, perdón, de astrología también, si quieren volverlo al nuevo Walter Mercado, no hay bronca tampoco, de paleontología, lo que sea, ¿no? Pero lo estás obligando y lo estás haciendo renunciar a otras cosas que le gustan para dedicarse únicamente a esto. Bueno, en ese sentido lo vas a hacer odiar lo que amaba. Y es todavía peor. Si no había descubierto esa aptitud y ese gusto, ahora que lo descubrió y ahora que lo estás obligando a seguirlo y a estar encima de él todo el tiempo, e incluso llegarlo a culpar o hacerlo sentir mal en comparación con sus amigos, con compañeros, con sus hermanos, a veces no, pasa mucho entre los hermanos, a tu hermano mayor sí le gusta leer o tu hermano menor le gusta leer más que a ti, ¿no? Cuando es al hermano menor es todavía como que con más chilito en la herida. Porque pues es el menor, ¿no? O sea, y tú ya eres más grande, ya deberías de leer más que él, etcétera, ¿no? Entonces, y pues simplemente vas a hacer que mande al demonio
lo que le gusta, lo que tanto costó que descubriera y que le brillaran los ojos, le vas a robar ese brillo. Y eso es muy peligroso, de verdad es muy peligroso, se los digo ya de manera George serio, modo serio, porque le robas al escuincle parte de su personalidad y lo vas a meter en conflictos personales de quién soy, a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer. Le vas a crear una ansiedad terrible y a veces a los 9 años, ¿no? Entonces, digo, los que sufrimos ansiedad a los 30 y tantos, no sabemos cómo sobrellevarla. Ahora imagínense con los niños, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado de que esto se vuelva una parte de acompañamiento, a que esto se vuelva un confort, que esto se vuelva un gusto, no una obligación, jamás una obligación. Y esto también va para los profesores de las escuelas. Tienen que leer tantas hojas para mañana. Frieguen, no frieguen. Es, ok, para final de el mes tienen que haber leído el primer capítulo, ¿no? O sea, o lo vamos a ir discutiendo, o leemos pedacitos en la clase. Armen bien sus clases, construyan bien su material, para que no te les pase eso de que sea una cuestión obligatoria de ahí les va Aura de Carlos Fuentes a la nariz y le rompes el gusto con todo y los lentes al niño desde primero de secundaria. Entonces hay que construir ese gusto poco a poquito, irlo armando e ir acompañando a los jóvenes, ¿no? Y este acompañamiento puede ser que tus papás, tu hermano, tu tío, tu adulto de confianza, vaya leyendo el libro contigo, que lo vaya siguiendo a tu lado, ¿no? O se interese, ¿no? O a ver, cuéntame de qué va tu libro, ¿no? O sea, muestren interés, pero no presionen. O sea, si el niño les quiere contar sobre su, oye, papá, oye, mamá, oye, hermano, tío, primo, lo que seas, ¿no? Es que en mi libro pasó esto y esto y esto. Escúchenlos. Tanto fue la insistencia para encontrar que leyeran y luego tampoco los van a escuchar, también es otro problema. Entonces, ni un lado ni el otro, ni obligarlos y estar encima de ellos, ni pues nada más, ya le di el libro, como ya le di el celular para que no haga berrinche. O sea, sí, o sea, es también darle un seguimiento, ¿no? Para que no lo abandone, pero tampoco presionarlo demasiado para que igual lo abandone al final. Más que nada, intentar buscar como un tipo de balance y, digámoslo, en cuanto para que terminara un libro, por así decirlo, poner como metas más realistas, ¿no? También considerando todas sus actividades que tiene de la escuela, con sus amigos, por ejemplo, y con sus otros intereses, por ejemplo, videojuegos o yo qué sé, series de televisión, etcétera. Hay que intentar buscarle un ratito que sí pueda dedicarlo justamente a la lectura, pero también que no sea tan forzoso, ¿no? No, aparte de los niños que practican un deporte fuera, ¿no? A que tienen o que ir al club. Y otras actividades. Exacto, ese tipo de cosas, digo, encima, ¿no? Todavía, por eso digo, tiene que ser algo, un confort, un momento de descanso, poderse, pues, valga la revolcada que se le da a la tumba de Henry James, pero que sea un momento de escapismo, un momento de salirse de la rutina y entrar en esto que verdaderamente le llama la atención y verdaderamente le da felicidad. Yo recuerdo, si está la Pima ahí, en mi Pima Chivis, ahí en los comentarios, se acordará que en tercero de secundaria estábamos leyendo y yo estaba en tercero de secundaria y en cuarto de prepa y estaba en clase de historia precisamente, estábamos leyendo, no recuerdo qué cosas, y yo tenía mi libro de Star Wars adentro del libro de historia, ¿no? Y de todos modos ponía atención en ese sentido, ¿no? Pero porque realmente, pues, para mí era algo que me llamaba mucho. Pero, pues, volvemos, no aventarlos a los niños y dejarlos en este asunto, pero tampoco, pues, irlos empujando. Estar encima de ellos. Exacto, exactamente. Sí, sí. Digo, yo recordaré igual, en la secundaria, afortunadamente tuve un profesor muy bueno de mates, saludos al profesor Daniel, si todavía está por ahí. Pero fíjese que ese profesor, la verdad es que yo no lo recuerdo tanto y lo quiero mucho,
porque nos hacía esa cuestión, nos llevaba de la mano, pero nos soltaba en el momento que veía que ¡ah! Ya puede andar solo. Es como cuando andas en la bicicleta, pues al principio pues van los padres, padres responsables que pues van con su niño en la bicicleta, lo van a llevar ahí con la rodilla, y luego de repente, ya cuando ven que el niño va solito, pues ya lo suelta, ¿no? No como mi padre cuando me enseñó a aprender a andar en bicicleta y pues con dos rodillas raspadas y quedé empapado, ¿no? Pero bueno, aprendiste. Aprendí, bueno, y aparte me enseñó un vagabundo. Ah, bueno. O cuando me enseñó a nadar, así que no sabía nadar, me quitó los flotis y me dice, ¿y cómo voy a aprender a nadar? Sobreviviendo. Tuve que sobrevivir. Ya, nadar, ¿no? Ya había nacido tu hermana, así, ya yo te heredera, ya podemos deshacernos de este. No, mi hermana aprendió distinto, mi hermana sí, sí, como que fue más. Aunque fíjate, hablando de hermanos, que fue un punto que mencionaste, que ay, te comparan con el hermano y eso. No, mis padres jamás han hecho esa cuestión comparativa. Bueno, sí, quizás en cuestiones de berrinche, porque mi hermana siempre ha llorado mucho. Un saludo a mi hermana. ¡Hola, hijo! Cuestiones de berrinche y artes marciales, porque nunca se nos va a olvidar ese video en donde te da un patadón. Oye, sí, en la cara. Ese patadón queda inmortalizado. Le molesta mucho cuando le enseño el video. ¡Ah, eso! No, está inmortalizado en YouTube. Señores, vean el video de la patada de hermanos. Luego les pasamos. Señores de Nintendo, no lo vean porque le puso música a Street Fighter. Bueno. Sí, no importa. Pero bueno, entonces el punto es ese, la gente te lleva de la mano. Este profesor que les mencionaba lo que hacía en su clase, que de hecho era la clase de español, y además de cuestiones de ortografía, te enseñaba de literatura. No solo enseñaba la literatura que le marcaba el programa de la SEP. Eso lo pasaba muy rápido. Así, a ver, don Juan, ¿conoces la historia de Don Juan en su momento? Porque, digamos, no la conocía, que era la obra de teatro de José Zorrilla, de Don Juan Tenorio. Me dice, no, ¿te gustaría? Esa está clara. ¿Te gustaría conocer la historia de Don Juan Tenorio? No, pues sí, digo, ¿de dónde viene mi apellido? Porque pues, yo no conozco a nadie que se apellide Don Juan. Si hay algún Don Juan que me esté escuchando, les mando saludos, primo. ¿Vale? Porque no conozco. Primos perdidos. Y de ahí empecé a conocer cierta literatura clásica. Digamos, porque comencé acerca de Don Juan Tenorio. Pero había otros que tenían apellidos distintos. Por ejemplo, me acuerdo una compañera tenía apellido Mondragón. Le digo, ¿tú conoces de dónde viene el término Mondragón, no? Que viene del Monte del Dragón, que viene de una escudería, que viene de bla, bla, bla. Y de ahí llegó a Pendragón. ¿Conoces la historia de Uther Pendragón, el padre de Arturo? Y entonces empezamos a tener esa cuestión, ¿no? De que vas empujando, lo vas llevando de la mano, y en algún momento el joven, el niño, el chimpayate, el escuincle, puede llegar a decir, pues aquí ya me voy a ir. Porque puede pasar, y sucedió, ha sucedido muchas veces, por ejemplo, mis padres, mi padre también tomó clases de diseño en la universidad cuando era mucho más joven, entonces él estudió ingeniería, dejó de estudiar ingeniería, hablando de, y se dedicó a licenciatura, pero esos cursos que llevó de diseño, él me empezó a enseñar a dibujar. Y llegó un momento que dijo, es que yo ya no sé. O sea, yo ya no tengo libros que te ayude, dijo. Y me empezó a empujar en ese aspecto y yo busqué clases, busqué cursos, busqué libros. Pero porque me empezó a llevar. Me llevó de la mano hasta donde pudo y de ahí me dejó navegar solo. ¿No? Yo creo que es una hermosa recomendación, estimado Dragón. ¿Algo que nos quieras comentar, Dragón? ¿O pasamos al punto? Bueno, pues igual recordando un poquito a mis profesores de primaria, justamente en la escuela donde teníamos la como biblioteca, la maestra de lectura, que es la que se encargaba de esa parte, igual intentaba buscar algo para nosotros que nos llamara la atención. Por ejemplo, un amigo mío que se llama Juan, hola Juan, si estás por aquí, a él le gusta mucho la historia. Y me acuerdo que uno de los libros que encontró allí, que fue su favorito y supongo que todavía le sigue gustando, se llama Huesos de Lagartija, que es más que nada, si no mal recuerdo, sobre la conquista como tal, pero desde nuestra visión, por así decirlo. La visión de los vencidos. Más o menos, pero con más ficción, entonces. Y pues había algunos niños que pues sí, no les llegó a interesar realmente mucho la literatura en general o leer en general, pero la maestra se intentaba dar como un tiempo para buscar algo para cada uno. Y pues digamos que en la mayoría de los casos fue exitoso y aunque sea algún libro, aunque no sea así de alta literatura, por lo menos se encontró para cada uno. Pero igual, aunque ahí sí desafortunadamente, pues como era una clase obligatoria, pues al final todos teníamos que leer algo, ¿no? Pero intentábamos que fuera algo que nos gustara
a todos para que fuera más ameno y realmente lo leyéramos. Entonces, le agradezco a la maestra porque se tomara el tiempo de acompañarnos y buscarnos algo que nos llamara la atención. Perfecto, perfecto. Pues mi estimado dragón, échate el punto número 3. Punto número 4. ¿4? Sí. Sí, 4. El 3 fue acompañar sin presionar. Ah, perdón, sí, pero el 4. Fallé como Rudy, lo siento. Sí. El punto número 4 de este pequeño breviario de cómo introducir a los escuincles a la lectura es no encasillar. Yo llamo a esto el síndrome de la cajita feliz. ¿Por qué el síndrome de la cajita feliz? Carritos para los niños, muñequitas para las nenas. O del huevito Kinder también. O del huevito Kinder, o sea, no el, o de Mighty Max y Polly Pocket, ¿no? También está, ¿no? O el Max Steel y la Barbie, ¿no? Yo lo llamo más de la, de la cajita feliz, porque ahí era muy arbitrario el asunto, sí. ¿No? O sea, te tocaba tu carrito, te tocaba tu Barbie. En esto significa que las temáticas, el tipo de historia, o sea, no tiene que ser siempre el estructurado bajo la concepción de género tradicional, ¿no? Que tenemos. Volvemos otra vez aquí teniendo el del que fue y será rey. O sea, si una niña quiere leer acerca de caballeros, adelante, que lea acerca de caballeros. O sea, si es lo que le gusta, ¿no? Y puede ser, y no tiene que ser tampoco a fuerzas, mira, está este de Mulan, o están estos de Tamara Pierce, no recuerdo cómo se llama la saga, que también es de tipo Juana de Arco, que es una mujer que se disfraza de caballero, ¿no? O sea, no tienen que tampoco tener el síndrome de Mulan, que a fuerzas sí, pero tiene que ser una protagonista femenina, no, tampoco. Si quiere leer acerca del rey Arturo, el rey Arturo, pues que lea del rey Arturo. Ahora bien, si el chavo quiere leer, ¿dónde carambas lo puse? Aquí está. Lady Knight. Si el chavo quiere leer Eleanor y Park, sí, que lea Eleanor y Park. Románticas. O sea, drama, que si le gusta leer algo más romántico, o algo más light, algo que puede considerarse chick lit, si quiere leer, no sé dónde también lo puse. Sí, porque usualmente se asocia para nosotras, aquí está, las, ¿no? Mujeres. Sí, exacto. O sea, si quiere leer los de las Crónicas Lunares, ¿no? De Marisa Meyer, o quiere leer Los Cazadores de Sombras de Cassandra Clare, pues va. Fuera de que, bueno, te sacas el asunto de que mejor hay que leerlo en hardcover porque le puedes quitar la chaqueta para que no se vea la portada, el tipo musculoso sin camisa, ¿no? Entonces, y bueno, puedes ir leyendo un libro sin que haya tabúes, que no tendría nada de malo, pero tristemente pues ya están ahí los tabúes, ¿no? Y si lo vas leyendo en el camión, exacto, si lo vas leyendo en el camión, pues siempre, nunca va a faltar el hijo de la fregada que se va a seguir por ese tipo de tabúes. Entonces, realmente, no encasillar en ese sentido, ni en el encasillamiento. Ni aquí. Exacto. Ya encontraste los intereses de tu lector, ya lo vamos a llamar así, de tu lector. Acompáñalos, síguelos y no los trates de acomodar a una visión personalizada tuya. Estás hablando de otra persona, no de ti. Puedes hacer sugerencias, claro, de hecho lo hemos estado haciendo con estos puntos. Puedes hacer acompañamiento, por favor hazlo, pero no trates de encajonarlo o meterlo en una visión propia. Volviendo un poquito a lo que decían hace rato, bueno, a mí me pasó. Me regaló mi abuela El Hobbit, ya se sabe la historia, de ahí empecé a leer y empecé con todo, ¿no? Me seguí con Dragonlance, que por aquí también lo puse, aquí está Dragonlance. Por si quieren leer algo que no sea, que sea fantasía más light, sin meterse a Tolkien, porque tampoco Tolkien es el principio y el final, ¿no? O sea, no es el alfa y el omega. Hay niños, hay jóvenes y hay adultos a quienes no les va a entrar Tolkien, punto. Les pueden encantar las películas y no les pueden encantar los libros. Y no hay ningún problema. Ahí es otro tabú que tenemos que romper
y que tenemos que romper de tajo porque ya es muy tóxico el asunto. De verdad se está poniendo muy feo y lo hemos estado siguiendo muy recientemente este asunto de cómo se está poniendo desde que volvió en boga por lo de la serie de Amazon y de ahí, uy, ya no saben cómo está poniendo, ¿no? Entonces si quieren el fantasía pues más light y que no tiene nada de malo, porque tiene muy buenos personajes, tiene tramas que te sacan a veces de onda, porque pues muchos fueron tiradas de dados, de calabozos y dragones, realmente, etcétera. Bueno, yo estaba leyendo esto, ¿no? Ah, mire, exactamente, sí. El mismo, pero en español. Hasta la misma portada. Entonces, ay, güey, bueno. Yo estaba leyendo eso, sí, todo, y llego a primero de secundaria, primero B. Léanse Aura de Carlos Fuentes. Ese o Santa, no me acuerdo. No, ese fue en segundo C. Segundo C de secundaria, ¿no? Primero B, Aura de Carlos Fuentes. Empecé a leer Aura de Carlos Fuentes y fue de odio esto, odio esto, odio esto. Odio cada palabra que dice este señor, lo odio. Ya después me cayó mejor Carlos Fuentes, ya leí otros libros que no me pegaron tan feo, ¿no? Pero en ese entonces, en ese contexto, momento, pues... y cómo nos lo estaban obligando a, con todo y que me caía bien la profesora de español de aquel momento, pero era ese asunto de estarlo leyendo porque era parte del currículum, entonces sí fue muy, ¿no? Y empecé yo a perder el gusto por la lectura. Imagínense el George de un universo paralelo, el George de Tierra 2, odia la lectura porque igual y el George de Tierra 2 es rico y se dedicó a la ingeniería o alguna otra cosa, ¿no? Maldito sea George de Tierra 2. Pero el asunto es que dejé de leer porque me obligaron a leer a Carlos Fuentes. E incluso al momento que me dieron a leer a Edgar Allan Poe, no lo quería yo leer, no me interesaba leerlo, porque era un libro de porrúa como era el libro de Aura, que también era un libro de porrúa, y era exactamente el mismo tipo de libro, y el mismo libro feo, en español, que no quería yo leer. Entonces, pasamos a las clases de inglés, ahí mismo, en la misma secundaria, y la maestra salvadora, Miss Adrian Simcox, que es un amor, que la adoro, que no sé si esté por ahí, por lo menos la tengo como amiga de Facebook y espero que algún día vea este video, me dice, aparte de que ella nos ponía a leer los libros de escalofríos en inglés, los Goosebumps, que pues obviamente nos encantaba, eso sí nos gustaba leer, me dice, oye, a ti te gusta Star Wars, ¿verdad? No recuerdo exactamente por qué me lo dijo, ¿no? Y le digo, sí, me gusta mucho Star Wars. Y me regaló una revista, que era cuando iba a salir episodio 1. Por aquel entonces, estaba yo en la secundaria, imagínense. Me regaló una revista de eso, que estaba en inglés, por cierto. Y luego me dice, si te gusta mucho eso, léete esto. No me dio el libro como tal, pero me dijo, lee Dune o Duna de Frank Herbert. Te va a gustar, es ciencia ficción y es todo, ¿no? Si bien podríamos pensar que esto no era para un niño de 12 años, yo lo empecé a leer y digo, Paul Atreides tiene 16 años cuando empieza la historia, ¿no? Entonces es también un chavo, no es un adulto ni nada por el estilo. Y la forma en que va contando la historia Herbert y todo, y va creando este mundo, esta galaxia, este universo, dije, esto realmente me está gustando, porque me recuerda al Señor de los Anillos, nada más que en el espacio, o sea, en otro contexto, ¿no? Me recuerda esta fantasía, este nivel de lo maravilloso. Entonces, me sacaron de ese encajonamiento de tienes que leer a Carlos Fuentes porque es el canon literario, tienes que leer a fuerzas este libro, y me mostraron algo más allá. Y entonces George en aquel momento retomó la lectura. Llegó Timun más a México por aquellos años, o bueno, ya estaba en México, pero tuvo su hit en aquellos años, y era comprar los libros de Battletech, era comprar las novelizaciones de Resident Evil, era comprar las novelizaciones de la película de Calabozos y Dragones, tan mala que fue, pero la novelización ahí está. Era comprar los libros de Myst, o sea, los juegos de Myst, que me compró mi abuela Myst para la computadora, una Compact Presario que corría, pues me tardaba yo como 4 horas en correr el juego nada más, pero los libros de Myst, y así, ¿no? Entonces ir creciendo de esa manera, todo a partir de que alguien me dijo, hay más que solo lo que el currículum te pone, hay más que solo lo que estás encasillado, y lo que estás obligado a leer. Esto,
todo se junta, ¿no? En lo que hemos estado hablando. Toda la obligación, la pose, el pseudointelectualismo, las arbitrariedades del sistema educativo, etcétera, etcétera, que contribuyen ya no solamente a la crisis lectora que hay en México. Digo, pues solamente el 2% de la población lee un libro al año, y yo, por más que leo, no puedo subir yo solito ese porcentaje. Ayúdenme con el Dragon Challenge, por favor, y ahí ya son 25 libros en un año. Ahí vamos, por favor. Sí se puede. Y entonces, ¿cómo se dice? Se me fue la idea. Contribuyen a esta crisis lectora que tiene México, de que pues nos obligan a leer solamente ciertos tipos de literatura, ciertas cosas, ciertos estereotipos, y pues no ayudan a la formación personal del individuo. No hay ya más allá del gusto por la lectura, sino el gusto por todas las otras cosas. Todo lo otro que hemos de encontrar las aptitudes y todo esto, y luego los terminamos encasillando en algo porque es lo obligatorio, es el equivalente a, sí, te dejamos desarrollar tu personalidad, pero ahí ya estás grandecito, tienes que aprender a vestirte. No puedes vestirte con una chamarra y con una playera negra, ¿no? O no puedes traer tus aretes o lo que sea, ¿no? Estos son otros traumas propios que tengo yo. Que tu apariencia tiene que ver con con quién eres como persona, ¿no? Etcétera, y con etcétera. Tu valía, más que nada. Y con tu valía, exacto, con tu valor, ¿no? Pues, ok, como no me pongo mis zapatos, ya no sé, Staje Armani, zapatos Gucci. Sí, ¿verdad? No sé de moda, lo siento. Se nota que no sé de moda. Esta es una Fruits of the Loom, caramba. Esta es una de 50 pesos de Walmart. Entonces, transformamos queremos formar a los jóvenes en, pues ahora sí, como diría la canción aquella de Pink Floyd, ¿no? We don't need no education. Bueno, sí la necesitan porque están usando un doble negativo en inglés, pero en gente de línea de ensamblaje, ¿no? Y eso es lo que se logra cuando te obligan de esta manera a leer cierto tipo de cosas por cierto tipo de circunstancias. Eres niña, pues tienes que leerte a, Ángeles Mastretta ya es como muy revolucionaria, ¿no? O te tienes que leer a Jane Austen, o te tienes que leer a esta, ¿cómo se llama? Laura, la de Como Agua para Chocolate, ayúdenme. Esquivel, perdón, sí, gracias, etcétera, ¿no? Ay, ¿eres niño? No, pues te tienes que leer a fuerzas a Carlos Fuentes, te tienes que leer a Gabriel García Márquez, te tienes que leer a Vargas Llosa, ¿no? Las batallas en el desierto. O te tienes que leer las malditas batallas en el desierto. Perdón, pero no te tienes que leer las batallas en el desierto. Ya si quieres tener broncas como las batallas en el desierto, bueno, es tu bronca, ¿no? Pero... Y creo que lo que mencionas, el de no encasillarse, o sea, hay que considerar esto. Y digo, quizás el dragón tendrá un panorama mucho más alto al respecto. ¿Cuántas obras no se publican al año? Imagínate. O sea, imagínense, mis estimados padres y jóvenes lectores que me están escuchando, ¿cuántas obras no se...? O sea, yo sé que a lo mejor de esa cantidad de millones de obras que se publican al año, no, a lo mejor no hay 100 que lleguen a ser un premio así, ¿cómo se llama? El libro más leído en el año, por supuesto que no, pero hay una cantidad importante de historias y de literatura que puede ser muy bien explotada en cuestión de si lo van a dejar para un proyecto, si lo van a dejar para una clase, o para que alguien encuentre verdaderamente su vocación. O sea, puede que un niño diga, es que nada de lo que me muestran, nada de lo que hay comercial me gusta. A lo mejor yo encuentro literatura mucho más underground, que es lo que le gusta, y finalmente encuentra, no sé, de esas... Yo recuerdo un amigo que se empezó a meter en ese aspecto y ahora está metido mucho en las cuestiones de conspiraciones nazis, pero me encanta leer las conspiraciones nazis. Entonces, está bien, ¿no? Es el chavo que todos hemos visto en el metro leyendo los hornos de Hitler con el uniforme de la prepa. Algo por eso, ¿no? Y eso está bien, ¿no? O,
Y de ahí se puede encontrar su verdadera vocación o pasión, más que nada, ¿no? Mientras no tenga que ver con los nazistas, está bien. Exactamente, pero hay cosas que podemos todavía ahí tantearle, ¿no? Al agua, al asunto. Pero por eso el acompañamiento que... también es importante. Exactamente, por eso el punto número anterior, cuatro. No, el acompañamiento era el tres. Nos falta el cinco, nada más. Con los números, ¿verdad? Con los números. Eres banquero, maldita sea. Prácticamente un banquero. Pero bueno, eso no importa. Por eso la economía está como está. Exactamente. Cualquier colapso económico es culpa de este, ¿eh? Para los que son clientes de cierto banco, cuidado. ¿De ese que ya no van a aceptar en el Oxxo o qué? Exactamente, precisamente. Pero el punto es ese, ¿no? La cuestión es, no hay que limitar la lectura a los jóvenes. O sea, si el joven no le gusta nada de literatura contemporánea de su país de origen, déjalo que lea otras cosas, ¿no? Si no le gusta leer cuestiones de ficción, que lea cuestiones de historia. Si no le gusta la historia, que lea cuestiones de fantasía. Si no le gusta la fantasía, que lea novelas de horror. Si no le gustan las novelas de horror, hay novelas de detectives, hay novelas de ficción imaginativa, hay novelas de realismo ficticio, hay novelas románticas, hay de todo estilo. Es decir, no hay excusa para limitar a los jóvenes a leer lo que ellos deseen leer y que descubran sus nuevas pasiones. Ese es el mensaje del drama, ¿no? Eso, y si no les gusta leer, pues no les gusta leer y punto. Puede tener otro tipo de intereses, otro tipo de aptitudes, que las puede concatenar. Ahí es al revés, no es concatenar sus aptitudes con la lectura, sino la lectura con sus aptitudes, porque como dices, va a tener que leer manuales, o va a tener que leer teoría en general de lo que le gusta, etcétera. No es como decía, ¿sí fue Picasso? El de apréndete todas las reglas para poderlas romper como un maestro. Creo que sí. Sí, pero... sí fue Picasso. No. Alguien por ahí dijo eso. Es de sí. Pablo Diego José Francisco de Paula de los Remedios y Pleno. Ya no me acuerdo, tiene 40 nombres ese señor. Sí, pero bueno. Y por ejemplo, pues, la Dragona nos puede platicar acerca de esta cuestión de la formación. O sea, de... Pues sí, hay momentos en donde vas a tener que leer un poco más por necesidad que por gusto, ¿no? Y pues ahí, si no hay mucho que hacerle al respecto, pero pues... digamos, o si ya tienes la parte lectora anteriormente, va a ser un poco más fácil, claro, pero a los que no se les da, pues, ahora sí que, aunque sea un tema de interés, digamos, lo que va a ser como el único anexo que va a haber para que puedan leer algo, digamos, o realmente, bueno, pues, ahora sí que por cuestiones personales, ¿no?, por así decirlo. Pero sí, hay que intentar, por lo menos, digámoslo, que ver si les gusta... ya como tal, como un hobby, como un pasatiempo, y si no se puede, pues bueno, se hizo el intento y ya por lo menos tienen, digámoslo, como la base, por ahí decirlo, para que cuando tengan la necesidad de buscar algo, sepan, por ejemplo, en dónde o qué libros pueden ser como los más óptimos, por así decirlo, ¿no? Ahí también, bueno, igual regresando tal vez un poco a lo del acompañamiento, creo que es importante también, pues, digámoslo, llevar a los niños y a los jóvenes a bibliotecas o a librerías para que igual se den una vuelta, se pasen, vean como todas las opciones que tienen para que puedan encontrar algo. Y justamente no solamente de ficción o no solamente de consulta, sino algo que les interese. Aunque sea solamente un rato o sea ya como un hobby. Que sean libres. También. Solamente. Como sea, cuando sea, en la cantidad que sea, pero disfruta. Sí, sí, sí. Aquí mencionas, ahorita que dices esto de que ya tener la base para investigar y todo, los engañamos y esto de verdad va a ser una clase de metodología de la investigación. Saquen todos sus libros. No es cierto. esto no es uno de los puntos, pero es algo que deberíamos de buscar. Betty, que creo que ahí anda en los comentarios, también nos lo puede decir. Okay. Tratar de el maldito capitalismo, perdón, soy rojillo, sí lo admito. pero el maldito capitalismo no nos permite profesionalizar a los libreros.
no solamente a los bibliotecarios, sino a los libreros, a las personas que trabajan en librería. Hay algunas librerías, claro, ¿no? Y generalmente las librerías de segunda mano que ya son más especializadas porque o son de familia o son gente que ha trabajado ahí muchísimos años, que conoce todos los libros que hay ahí, son gente que sabe mucho acerca de los libros que venden, ¿no? O hay algunas otras librerías, no quiero hacer comerciales, ¿verdad? Que son de cadena y todo, pero yo tengo amigos personales cercanos que luego andan también aquí en las transmisiones o nos siguen en la página, etcétera, que han trabajado en estas librerías y saben mucho de libros y todo, pero también sucede en las librerías que son todavía más de cadena, más pues grandes, ya saben, aquellas que sí, las que tienen nombres de líder pacifista hindú o de el cuarto de debajo de tu casa, etcétera. Donde estaba Harry Potter. Exacto, donde vivía, bueno, Harry Potter. Más o menos. Que pues llegan y preguntan, oigan, un libro acerca de esto, o un libro que se parezca a esto, y no, pues no sabremos decir, o se les los acercan y te dicen, ¿se te ofrece un libro? Sí, tal libro de tal autor, ¿no? Y pues van a la computadora y solamente así, ¿no? O sea, pero que no hay una profesionalización de esta parte tan bonita que es que es ser librero. Para mí es una, si se les debería de pagar mucho más, yo creo, si se les profesionalizara como se debe, igual que a los bibliotecarios, ¿verdad? Porque para mí pues sería una de mis profesiones ideales, porque lo hago de a gratis cuando estoy en una librería, ¿no? Me ha tocado escuchar chavos, chavas que le preguntan al librero, oigan, algo que se parezca a este autor o lo que sea, y no le saben decir, y me acerco, esto se parece. O yo vi acá que hay uno, me pasó recientemente, bueno, hace algunos años más bien, no recientemente, se lo conté a la dragona, ¿no? Que era de, no le sabía decir a la chica algo que le gustara, y le dije, bueno, a ver este libro de Brandon Sanderson, que igual y te gusta, y lo empieza a leer. Ah, sí, ¿hay más de este? Yo, sí, ahí está otro, sí, sí. Otro, ¿no? Y se los llevó todos. Y todavía el chavo, pues el librero le dio su de la para las comisiones, ¿no? En la caja. Digo, pues no hay ningún problema porque yo no trabajo aquí, pero por afuera puedes darme la exacto. Pero está ese asunto, ¿no? De que, bueno, si nosotros nos dedicamos a darle recomendaciones y lo que sea, y no somos los únicos, métanse a YouTube, no por hacerle flores a la competencia, porque pues no somos competencia tanto como un grupo que no nos conocemos, pero que nos dedicamos. Aunque nos consideren competencia desleal, no lo somos. Exactamente, exactamente. Shots fired. Hay un montón de lugares donde encontrar recomendaciones de literatura y todo. Entonces, en la profesionalización del trabajo de librero, podríamos ayudar a crecer verdaderamente este aspecto de la literatura, porque pues va de los maestros, va de los padres o de las figuras de autoridad familiar, por decirlo de algún modo, va incluso de los amigos, de los papás, de los amigos, de toda la gente que ayuda al crecimiento de un escuincle en su formación, y bueno, también en los lugares, de llevarlos a las librerías, a las bibliotecas, que los sepan acompañar. ¿Recuerden la película de Matilda? Cuando va y la bibliotecaria le dice, ¿te puedo sacar tu tarjetita para que puedas llevarte más casa, ¿no? O sea, ese tipo de acompañamiento que se necesita en todos lados, y esto es requiere de una reestructuración completa más allá solamente del nicho familiar y escolar. Es como un círculo vicioso, ¿no? Porque exacto. Bueno, vas a las librerías, los que están, no es tanto a veces su culpa, pero algunos no saben mucho qué recomendar, ahora sí que nada más es su trabajo, pero pues eso también a veces dices, no sé qué leer, entonces ya me voy, entonces sigues sin leer, y luego vas a tu escuela y solamente te recetan algunos que no te gustan, y entonces todo se deprime y es feo. Y... eso me recuerda a una de mis frases, que es como que la frase primordial que siempre digo, no seré un experto, pero tampoco soy un cobarde. No sabré tantos títulos como el dragón, pero al menos te puedo llegar a recomendar algunos. Sí. Algo por ahí. Y acompañarnos. Cada quien nos especializamos en algo.
ustedes que ven el programa, que están aquí en nuestro público y que nos siguen y todo, pues si ven a alguien en aprietos en la librería, con sana distancia, pero se pueden acercar y decirles, pues no, pues este libro tal vez te guste, ¿no? Sí, bueno, su misma experiencia, ¿no? Exacto, y volvemos, no es culpa exclusiva de los libreros, sino volvemos, ya sin meternos en cosas políticas, ¿no? De este maldito sistema en el que estamos atrapados todos. Para la próxima me traigo la sudadera roja y la playera negra para que nos veamos acá más yorcheviques, digo bolcheviques. Una boina, claro. Tovariches, pasamos ahora sí al punto 5. No subestimar. Y esto vamos a ver que es quizá lo más difícil. No hay que subestimar, uno, al lector. O sea, no hay que subestimar a sus chavos. Padres, hermanos, maestros, etcétera. A los 13 años, sus hijos ya saben qué es qué. Uh-huh. Sus niños ya saben qué va dónde. Cómo se traen. Saben a qué me refiero. Entonces, no es de que... Por eso, ay, quemé los fusiles de la casa. Sí. Ahí. ¿Qué? Dice, señor papá Guillermo, por eso es que no va a tener nietos. Bueno, ahí tiene 4 gatos. Bueno, pero eso es el papá. Bueno, tal vez por su hermana, ¿no? Pero el caso es que nos metemos bueno, todavía en estas cuestiones del manual de Carreño, peor tantito, deje, el manual de Carreño era un producto de su tiempo. Pero ¿qué excusa tiene Carlos Cuauhtémoc Sánchez? O los que intentaron hacerlo más como acá para los chavos, el yubole. Ay, no. Sí, ¿qué excusa tienen esos, no? O sea, realmente subestimamos tanto a los escuincles que creemos que pues no le saben. Y sí le saben, tanto le saben que pues tristemente tenemos esta cuestión del embarazo juvenil tan alto en México, ¿no? Y eso es porque le saben, pero no le saben. O sea, le saben al asunto y le saben qué va a dónde, pero no les damos el acompañamiento suficiente para explicarles todo esto, por lo mismo de que está todavía tan engranado el tabú. Y si el tabú está pues ahí en las cuestiones sexuales, ahora imagínense en las cuestiones literarias. Y si encuentras a la niña leyendo Arráncame la vida, pues una de dos, o dices, ay, si esta señorita pues está leyendo, es muy culta y está leyendo algo nacionalista y de Ángeles Mastretta, o esta niña está metida en cosas, ¿no? O se está metiendo cosas y no precisamente drogas. Entonces, hay que pensarlo de esta forma. No quiero decir progresista, porque pues la gente a veces toma la palabra como algo malo. Ya ven estos que dicen, ay, los progres y cosas así, no, váyanse al diablo. Sí, sino hay que tomarlo como pues que la sociedad ha evolucionado, nosotros hemos evolucionado, la literatura ha evolucionado y sus chavos van evolucionando. Y al día de hoy, Harry Potter tal vez ya esté pasado de moda para los chavos. Digo, caramba, si Crepúsculo, que tiene menos que Harry Potter, ya está pasado de moda. Okay. Pero imagínense, con los chavos, con los jóvenes, si ya llegamos a este punto, hay que estar a las vivas. Y The Magicians es más grueso que los otros. Aguas con The Magicians. The Magicians ya es de 18 para arriba. Bueno, sí, es la versión adulta arriba, de digamos. Harry Potter. Sí. Que a mí me fascina, a la dragona y a mí nos fascinó. Nos perturbó, pero nos fascinó la trilogía de Lev Grossman, por cierto, pero no la tengo aquí para recomendar porque no es para jóvenes. Entonces, tampoco es, volvemos al punto, no subestimar al lector, pero tampoco subestimar al autor o al tipo de libro o al tipo de literatura, etcétera. Uh-huh. Ay, es que el niño, un chavito de 8 años, ay, es que agarró un libro de Vegeta 777, si es verdad, o sí. Del otro, el rubio, el Rubius. Rubio. Ese. Uh-huh. O de Dross, o de lo que sea, de un youtuber, párale de contar, ¿no? O un libro de Minecraft, o lo que sea. Bueno, pero agarró un libro... Sí, o sea, es el principio del camino. En un mundo donde todo está digitalizado, donde ya estamos sobresaturados de contenido y sobresaturados de estímulos, que haya agarrado un libro
que le interese leer una historia es ya un avance, es de gane. Y que en este punto que lo haya buscado y encontrado por sí cuenta. Mismo. Uh-huh. Imagínense, sin tomar en cuenta los cuatro puntos anteriores, o sea, sin haber recorrido eso, llegamos a que lo llevaron a un Sanborns sin hacer comercial, porque ustedes querían comprar baterías para el reloj o lo que sea, y el niño, y junto a donde está el reloj siempre están los libros. Y vio el libro y dijo, papá, ¿me puedes comprar esto? Porque me interesa, porque es algo que yo veo en YouTube, ¿no? O lo que sea. Sí. Entonces, ya vas de gane, de los libros de La Dragona No Le Gusta, pero de los Five Nights at Freddy's, cosas así. No, ya como vas de los videojuegos. ¿Cómo? Y lo que logras ahí, aparte de todo, es que puedes entrar tú, acompañar a ver eso. Ah, esto te gusta, bueno, yo a través de mi experiencia, y si no le sabes tú, conoces a alguien que le sabe. También. O sea, le puedes preguntar a un amigo, le puedes preguntar a un familiar, nos puedes preguntar a nosotros, Crónicas de Idea, aquí estamos. Para eso estamos, para eso hacemos lo que hacemos, porque no nos están pagando, tristemente. Hashtag OnlyFans. Patreon. Bueno, lo que sea, por pero favor. Deposítenos. Pasa la cuenta allá abajo, Guillermo, no nos tenemos, ¿no, verdad? Qué triste. O sea, puedes preguntar o puedes acercarte. Pues, la labor del tutor, ya deja tu padre, deja tu maestro, deja tu hermano. La labor del tutor de acompañar al chavo puede ser desde esta cuestión de introducirlo a la lectura, inculcárselo a través de sus aptitudes y de todo lo que hemos discutido en esta casi hora y media, o que él mismo, ella misma, lo haya descubierto. Y entonces seas tú quien tenga que introducirse un poco en eso para poder expandirlo, para poder hacer crecer ese gusto a través de esa semillita que ya plantó el escuincle. Sí. O sea, que no fue algo que ¿cómo se llama? Que tuviste que trabajarle. Tuviste la suerte de que fue espontáneo. Va, ahora riega esa semillita para que crezca. Y ese es quizá la parte más difícil, pero al mismo tiempo la más satisfactoria, porque fue el escuincle que descubrió ese gusto a través de cualquier otra circunstancia que haya sido, de su youtuber favorito, de su juego de computadora favorito, de lo que decían sus amigos, etcétera. O de la misma escuela. O de la misma escuela, decir. Pero lo descubrió por sí mismo, y ese descubrimiento ya es algo personal. Y entonces tú puedes ayudarlo a que crezca. Entonces, es otra parte muy satisfactoria. Les repito el caso de mi alumnita. Yo la conocí a los 11 años, le empecé a dar clases cuando ella tenía 11 años. Y ya había leído Los Juegos del Hambre, ¿no? Y mi clase de prueba para saber su nivel de inglés y todo con ella fue que me contara la historia de Los Juegos del Hambre, que ya los había yo leído. Me lo contó a la perfección. Y luego todavía me puso a leer Divergente, porque yo no lo había leído. Y si bien pues no fui gran fan de Divergente, bueno, me puse a leer otros libros que quizá le pudieran leer, y le empecé yo a recomendar libros. Percy Jackson, los Cazadores de Sombras, y así nos fuimos recomendando libros, ella a mí, yo a ella. Pasaron muchísimos años y ahorita pues está estudiando letras, está en la universidad, y para mí es un orgullo esa muchacha que realmente ella haya tenido ya la semillita de la lectura desde antes y la hayamos podido cosechar y hayamos podido hacer crecer esto. Entonces, esa satisfacción no tienen idea de cómo se siente, de lo bien que se siente hasta que realmente les pasa. Yo quisiera, ojalá estuviera en el público mi Adrian para que viera esto realmente, hace muchos años que no la veo, pero que viera realmente que pues fue gracias a ese impulso, primero al impulso que me dio mi abuela con el Hobbit, y después al impulso que me dio ella, Miss Adrian con Dune y con Star Wars y todo eso, que bueno, y aquí estoy hablando con ustedes acerca de cómo inculcar la lectura, ¿no? Correcto, correcto. Tenemos estos cinco puntos, y si los tomamos y los
vamos adaptando a las necesidades de nuestro escuincle, nuestros escuincles. No me refiero a que sean nuestros de que hayan salido de nuestro cliente, pero sí, o sea, quien conviva con un niño, con una niña, y esté involucrado de alguna manera en su crianza, puede tomar esto para empezar a desarrollarlos. Y la otra parte de no subestimar es, no hay que darle solamente lo que nosotros tenemos por experiencia de que ya es a fuerzas lo que se tiene que leer bajo estos, o sea, perdón, Ray Bradbury, me encanta, claro, pero quizá no le encanta al niño, no hay que obligarlo. Diane Wynne Jones, lo mismo. Roald Dahl, maravilloso Roald Dahl, es quizá de los mejores escritores para niños, casi exclusivamente para niños, creo que es exclusivamente para niños, no obstante igual ya no está para ellos. Lo mismo con La Isla del Tesoro, o sea, ah mira, piratas y todo, sí, pero no me interesa eso, yo prefiero viajes espaciales, pues le buscas algo de viajes espaciales y así, etcétera, vas adaptándote a las necesidades de tu lector, no tanto a tu idea de lo que debe de ser leído, ¿no? Esto también, esto es literatura, o sea, y esta es la mejor novela gráfica de superhéroes de toda la historia, y me pelearé con cualquiera que diga lo contrario. Bueno, no me pelearé, pero señores, Watchmen es chida, pero no es una historia de superhéroes como una deconstrucción de los mismos. Estos son los superhéroes como realmente deberían de ser. Otro tipo de novela gráfica también. O sea, este es el autor otro de tipo de novela. Scott Pilgrim, u otro tipo. Esa me da un poco más de miedo, pero... Ay, no pasa nada. Extraordinario de caballeros. Sí, bueno, pero esa sí ya es un poco más adulta. Bueno, sí, pero la Liga Extraordinaria de Caballeros. Sí. Pero funciona para los adolescentes. Sí, exacto. O sea, hay mundo entero de posibilidades. Ahorita les vamos a dar recomendaciones. No me dejen tardarme más de 10 segundos por libro, porque si no nos vamos a llevar aquí toda la noche. Tengo muchos libros acá, como pueden ver, pero ahorita pasamos a las recomendaciones. Que continúe mi compañero el dinosaurio, yo ya hablé mucho. Okay. Pues muchas gracias, Dragón. Esos 5 puntos son maravillosos. La verdad es que concatenan mucho las recomendaciones. Puede haber más, sí, pero además, pero yo que nosotros creemos recientemente que estas deben ser las consideradas para cualquier padre, maestro, tutor, o incluso hermano o amigo, o cualquier persona en general que pueda decir, oye, pues a lo mejor no leo tanto, pero te puedo dar unos consejos. Estas son las recomendaciones para poder acercar la literatura a tu vida, o tu vida acercarse a la literatura cuando sea en el espectro más grande, ¿no? A todas las edades. Exactamente, de todas las edades, ¿no? Y básicamente, pues, yo le quiero invitar al público, si tienen experiencias similares o otra recomendación que podamos, póngalo ahí en los comentarios y con mucho gusto lo vamos a ver al final de esta recomendación de guía guía del libro extra. Y como dice mi estimado Dragón, pues vamos a empezar con las recomendaciones. Ahora sí, yo me vine armado, mi estimado Dragón, me vas a disculpar, pero no vas a ser el único que viene a presumir sus tesoros. Yo también ya me fui a conseguir mis tesoros, al menos los más valiosos, ¿verdad? Y que van más ad hoc a esta guía del libro extragaláctico. Y pues para ir comenzando con ciertos de los puntos, me gustaría recomendar alguna literatura de acuerdo a mis gustos personales. Como ustedes sabrán, pues yo soy amante de los dinosaurios, aunque se escuche medio raro, pero me gustan mucho los dinosaurios, pues. Y yo quisiera recomendarles principalmente libros de consulta. Los libros de consulta los pueden encontrar, hay cantidad, hay miles, millones de libros de consulta de dinosaurios, de paleontología, de museos, de esos libros de dinosaurios de A a la Z. Hay cantidad de libros de dinosaurios de A a la Z que pueden ustedes conseguir. Y a los niños, y yo creo que a cualquier adulto como a mí, les encantan los dinosaurios. Y existen en todos los tipos, sabores y colores y tamaños. Y bueno, pues para comenzar, a mí me gustaría presumir esta pequeña edición, creo que es del 86, si no me estoy equivocando, que es del ilustrador, se llama Dinosaurios, Dinosaurs, y es del ilustrador William Stout. Si algunos reivindican quién es William Stout, es un ilustrador de naturaleza muy famoso, ya tiene cerca de 86 años, en serio, pero principalmente él ilustró este hermoso libro, como pueden ver, y habla sobre aspectos de los dinosaurios en general, habla sobre su historia, habla sobre el tipo de vida que pudieron haber tenido, habla sobre cuestiones paleontológicas, y el señor William Stout no es paleontólogo, él es ilustrador naturista,
y se aventuró a sacar en su momento este libro tan maravilloso. Vean nada más esta preciosura. ¡Oh, qué bonito! Recientemente hubo en el 2014 una reedición del mismo libro. Este es en pasta blanda, pero bueno, tiene la misma ilustración. Vean nada más esta maravillosa. Es, dígame si esto no puede llamar la atención del mundo para que se interese. Creo que a mi papá le va a gustar ese libro. Ay, hashtag, soy fan de tu padre. Bueno, bueno. Hablando de dinosaurios de la Z, mi padre me regaló hace muchos años este diccionario de dinosaurios de la Z, también bellamente ilustrado, pero también, esa es la cuestión, a lo mejor no es una historia de literatura, no es un premio Nobel de literatura, pero tiene texto, tiene historia, tiene datos importantes. Esto puede acercar a los jóvenes lectores, ¿no? Por ejemplo, los diccionarios o las enciclopedias. ¡Cómo me encantaba ver las enciclopedias en mi casa! O sea, sobre todo las ilustradas. Había sentido, pero cuando no había nada en la televisión o ya había acabado por enésima vez Super Mario World en el Super NES, me ponía a leer la enciclopedia, porque seguramente había algo que yo no conocía y seguramente ahí está. Con sus lados, ¿no? Ahora, de dinosaurios, ¿quieren algo clásico? Sir Arthur Conan Doyle, El Mundo Perdido. Obviamente esta es una de las historias iniciales acerca de dinosaurios en el mundo real, donde los exploradores se encontraban con estas majestuosas bestias. Sir Arthur Conan Doyle, El Mundo Perdido. Podemos también recomendarles, obviamente, no va a faltar, Michael Crichton con El Mundo Jurásico, el Parque Jurásico, y su secuela del mismo nombre de Sir Arthur, que es El Mundo Perdido. Michael Crichton con Parque Jurásico, es excelente novela. Nada que ver con la película, les voy admitiendo de una vez, spoiler, no es igual que la película. ¿Qué otra cosa tengo de dinosaurios? Ah, sí, la joya de la corona, menos para mí. Dije, vuelvo esto por acá. Pásase la paprika. Otro ilustrador y escritor que se llama James Murray creó hace muchos años estas hermosas ediciones de Dinotopía, una utopía de unos dinosaurios que viven en una isla con humanos y viven así desde hace miles de años en una perfecta armonía, en una sociedad inteligente donde los dinosaurios se pueden comunicar, no solamente con una escritura a base de sus huellitas en la arena, sino también hay ciertos dinosaurios que lograron dominar el habla humana. Esta hermosa historia está acompañada con unas bellas ilustraciones, por ejemplo, vean nada más, bellas ilustraciones del mismo autor de James Murray. Es increíble realmente toda la cuestión técnica aquí, digamos, esto es como bailaban los dinosaurios con los humanos, hacían obras de teatro, ahí lo explica. No, aquí está, mira, estas son las canciones, incluso son las canciones que cantaban los humanos con los dinosaurios. Okay. Es increíble. Dinotopía de James Gurney es una joya de la corona en la cuestión de literatura de dinosaurios. Y no solamente hay uno, hay 4 libros. El siguiente... El Primer Vuelo de First Flight, el que le sigue para mí uno de los mejores, El Mundo Debajo, The World Beneath, de Dinotopía, donde se encuentran con otra civilización, o sea, los humanos que estaban arriba de la isla viven como una época previctoriana, por así decirlo, no hay, sí hay electricidad, pero casi no la usan, utilizan más la cuestión de la vela y cosas. Post-victoriana, entonces. Post-victoriana, perdón. Y debajo de la Tierra existe otra civilización avanzada, donde utilizan la tecnología y utilizan, vean nada más estas ilustraciones, hay un dinosaurio, pero hay una civilización debajo, a ver si logro encontrar una ilustración, donde utilizan ahora no solo dinosaurios, sino utilizan dinosaurios mecánicos. Entonces imagínense como Transformers, pero son dinosaurios. No, es maravilloso todo esto, la verdad es que es... De solo recordar todo lo que leí es increíble. Go Power Rangers, digo. Algo por el estilo. Pero vean nada más. Aquí estos de vacaciones están ahí en una laguna. Increíble, maravilloso, maravilloso. Y finalmente tenemos el viaje a Chandara, que es fuera de la isla, se van a otros lugares más desérticos y también aquí se encuentran en las altas montañas a mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, dientes de sable. Es decir, increíble, ¿no? Increíble. Ahora, si a ustedes les gusta también un poquito la cuestión de ciencia ficción, bueno, pues hay una novela gráfica que a mí me encanta, de Barry Sonsfield, ilustrada por él y también por otro escritor, que se llama Grant Morrison, se llama Dinosaurios contra Aliens. Si ustedes pensaban que los dinosaurios son geniales, bueno, ahora imagínense los dinosaurios tribales, es decir,
son inteligentes y tienen este, tienen aquí una cuestión de utilizan penachos, utilizan plumas y luchan contra extraterrestres. Ah, caray. Esta novela gráfica es increíble. Desafortunadamente, el autor desde hace años nos dejó al hilo porque es inconclusa. Es decir, debería haber una segunda parte, pero todavía no la escribe. Pero la primera parte es increíble, es maravillosa. Yo se los recomiendo mucho. Dinosaurios contra aliens de Barry Sanders. Sonnenschein. Ahora, si ustedes a lo mejor, bueno, a lo mejor dicen, bueno, no me gusta leer tanto, yo les recomiendo esta Cretaceous de Tadgalusha, es otro ilustrador. Es una novela donde realmente la historia solamente está en el preludio, en la introducción de la historia, y el resto es una novela gráfica. Es una historia de un dinosaurio joven y todas las pobrecitas penurias que tuve que pasar porque se intentaban comer y todo ese tipo de cosas. Pero es maravilloso. Exacto. Necesito. Lo siento, ya me voy, Thomas. No, por ahí. Si les gustan las cuestiones de libros de consulta. ¿Las historias de libros de consulta? ¿Qué? ¿Dinosaurios de libros de consulta? Ah. Tenemos la guía de paleontológica de la Universidad de Preston por Paul, Gregory S. Paul. Esta es una joya, a mí me encantó. Fue un regalo de la dinosauria que me la trajo de Nueva York cuando fue al Museo de Historia Natural. Y obviamente, pues te habla toda la cuestión técnica, por así decirlo, de los dinosaurios, la cuestión ahí científica, de los restos, toda la cuestión de qué debe de haber un paleontólogo al momento de descubrir estos huesos, cómo identificarlos, cómo clasificarlos. Maravilloso. La guía paleontológica de Preston, o la guía de campo, de dinosaurios de la Universidad de Preston, de Gregory S. Paul. Les voy a presumir otra adquisición relativamente reciente. Voy a tener que parar, me disculpan si traigo pantalones. No sé. Qué bueno, porque si no. Aquí se recientemente, cuando hicimos una de las crónicas, recordarán. Hace un mes. Conseguí este tesoro. Les asuntos, los cazadores de dinosaurios en francés. Pero este libro que habla sobre la historia de la paleontología, nada más esta edición tan bella, es con una caja, pero te habla sobre la historia de los paleontólogos. Aquí te habla sobre Marx, sobre Peirce, sobre todos los grandes paleontólogos, y lo más genial de todo es que viene con fotografías, registros reales, y viene recreaciones de los diarios y los mapas donde encontraron los restos fósiles. Por ejemplo, aquí está una recreación de las ilustraciones del paleontólogo original. Seguimos diciendo que des también tu como haces las ponencias, Pablo, sobre dinosaurios, y no te animas, caramba. Fueron recortes de periódicos de la época sobre estos descubrimientos, etcétera. Cazadores de dinosaurios. Ese fue bien divertido porque era, por un lado, la tienda es la librería francesa es chiquitita, y estábamos nada más la dinosauria y yo, me estaba pidiendo apoyo con diccionarios. Le digo, este, y luego, ¡ah, Guillermo, mira eso! Y Guillermo desde afuera de la tienda, ¡ah! Los cazadores de dinosaurios, de los doctores, porque sí, están en cuestiones científicas, doctor Neville Diggins y doctor Mark Morgan. La edición original está en inglés, pero es un poquito más cara. Yo la consigo en francés y me siento sumamente bastante feliz. Fue bien. Dinosaurios. Eso es de mi propio gusto, por ejemplo, ¿no? Esa es una recomendación de mi gusto. Ahora, ¿qué otro gusto tengo? La ilustración. Y la ilustración a lo mejor dirá, bueno, pues ahí está la historia del arte, la historia de la educación, los dibujos. Sí, funciona, pero a mí me gusta más saber cómo dibujar ciertas cosas. Y para eso... Esos son el dinosaurio es el que nos hace todos los diseños, aquí pueden ver. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, esta que es Aprende a dibujar dinosaurios, y este es una versión de un ilustrador, creo que es latino, si no me estoy equivocando. ¿Dónde está aquí este muchacho? Miguel Ángel Saur, está. Y aquí puede ver, pues te enseña cómo dibujar un dinosaurio basado en, pues, en obviamente hallazgos de fósiles, de estos fósiles, los huesos, las texturas, cómo empezar a dibujar. Es una increíble edición, la verdad. Me encanta ver realmente. Yo se los recomiendo a todos los ilustradores que nos estén escuchando, que nos saben cómo dibujar los huesos. Esta es una oportunidad de saberlo. Esta es una de varias, de miles de libros que deben existir sobre cómo dibujar dinosaurios, pero esta en particular siempre me ha gustado.
Ahora, a lo mejor y ficción lo vamos a llevar un poquito más allá. El mismo autor está ¿cómo dibujar dragones? Las dos cosas que manejamos aquí. Hay otras criaturas, digamos, aquí hay un leviatán, aquí hay un centauro, un crack. Momento, ¿la dragona nos dijo cosas? No. Lo importante aquí es que vas a empezar a leerte algo, porque como podrán verlo, y lo hemos dicho varias cosas, los dinosaurios se basan en muchos mitos. Y aquí también lo mencionan, ¿no? O sea, los dinosaurios se basan en otras. Los dragones, cosas, los dragones. Los dragones. Los dinosaurios se basan en los dinosaurios. Los pollos se basan en los dinosaurios. Ahora, también, a lo mejor, y les gusta otro tipo de criaturas mitológicas, está esta otra edición de cómo crear este arte fantástico. Les prometo que sacaré mis propias cápsulas sobre estos en concreto, y sí, no voy a explayar más. Pero igual, aquí con poco texto o con mucho texto podrán darse cuenta de cómo dibujar ciertas escenas, ciertos monstruos o criaturas mitológicas. Acá hay un capa japonés, aquí hay una reina de las arañas, aquí hay un dragón, por ejemplo. Y te vas dando cuenta de que sin querer estás leyendo. Esa es la realidad, sin querer estás leyendo, ¿no? Esto es de ilustración, y una de las joyas de la corona que tengo sobre ilustración es este. Las bestias mitológicas en la guía de campo de los ilustradores para diseño de criaturas fantásticas. Este libro está hermoso, aparte de la portada tiene sus bordes dorados, y te habla igual sobre cómo diseñar ciertas criaturas mitológicas. Aquí hay una tía, por ejemplo. Sí, cámbiale la hoja. Me enseñando mucho esa arpía. Y no para sonar como Samuel García, de que está enseñando mucha arpía. Por favor, no nos tumbes el video. Pero además de eso, pues te enseña, adicional, te enseña no solamente a dibujarlo, sino te enseña de dónde viene la inspiración. Te habla sobre ciertos mitos que dan. Por ejemplo, ahí está uno que se llama los dragones cariñosos, ¿no? Ese me lo regaló la dragona. Ah, sí. Es para niños, quizás ese libro, ¿no? Sí, pero trae las historias, o sea, además de que es ilustraciones muy bonitas, trae las historias de los tipos de dragón y todo. De hecho, me lo regaló para cuando di por primera vez la conferencia de Hixun Tacones, la que dimos con el Javier Villaurrutia, hace 3 años. Ay. Bueno, casi 3 años. Sí, exactamente. Pero bueno, ahora. Esto es de mis gustos de ilustración de dinosaurios. ¿Qué otra cosa le fascina al dinosaurio? Los videojuegos. A mí me encantan los videojuegos de toda índole, principalmente los de antaño, obviamente estamos hablando de 8 bits, 16 bits. Y para eso. Historia corta, fue de los primeros libros que compré con la dinosauria en el libro el gran remate de libros que estuvo ahí en la Auditorio Nacional. Se va a perder. Y bueno, pues aquí te hablo obviamente de la historia, desde los juegos de antaño de Atari hasta los más contemporáneos, al menos del año donde fue la publicación, que fue en el 2014, si no me estoy equivocando. La gran historia de los videojuegos, muy recomendable. Ahora, digamos, no, pues es que de videojuegos pues no hay muchos, salvo la historia, o algunas adaptaciones de historias como la que mostró esta dragona de la leyenda de Zelda, por ejemplo, ¿no? O algunos otros, por ejemplo. Pero antes de que nos pregunten, hay libros donde estás jugando un juego, mis estimados público que lo está escuchando. Hay libros que se basan en tomar decisiones como los videojuegos. Y en ese caso, hay una cantidad de libros que se le denominan libros de decisión o libros de librojuegos, por ejemplo. Choose your own adventure. Ajá, elige tu propia aventura. Suficientes problemas tengo con elegir mi propia vida. Pero el punto aquí es que estos libros es, tú vas leyendo parte de la historia y llega un momento y dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Por ejemplo, esto de Náufrago te pregunta, ¿quieres saltar del barco o te quedas en el barco? Si quieres quedarte en el barco, ve a tal página. Y si quieres saltar del barco, ve a tal otra página. Y así la historia tiene diferentes finales. En este caso, de elige tu propia aventura, tengo esto de Náufrago, supervivencia en la montaña. Esta, que es la máquina del tiempo, esta es la segunda edición, pero es la máquina del tiempo, y pues obviamente viajas a la época de los dinosaurios, también tomas decisiones sobre qué hacer y qué no hacer, y te encuentras con cavernícolas y luego te quieren comer. Y una joya de la corona de esta sección de videojuegos. ¿Cuántas joyas tiene esa corona? Pues más que la de porco, lo siento. Busca el tesoro de Hark por el autor
que a lo mejor ustedes lo ubican, que es R.L. Stine, aquí está, R.L. Stine, que es el autor de Escalofríos. Pero este libro lo escribió mucho antes de crear la saga de Escalofríos. Ya no se encuentra en bibliotecas, es la única edición que existe. Y es una historia que, bueno, ya la he leído más de 7 veces. He pasado el libro casi más de 7 veces. Pero algo curioso, es el libro más caro que tengo en la biblioteca. Aproximadamente arriba de 20,000 pesos, porque ya no existe. Entonces, si de por sí la versión en inglés es muy rara, la versión en castellano que está... menos números, y es mucho más raro encontrarla, y yo la encontré por una cantidad módica de 100 pesos y me volví loco. Y bueno, pues ese es el tesoro de Hark. Vamos a fotocopiar. Va a ser para tu retiro. Exactamente, para mi retiro. Ahora, quizás digan, bueno, es que no me gusta leer cosas muy, muy grandes, ¿no? Hemos dicho, a lo mejor te vas a llevar toda la obra de Julio Verne o de Dumas, toda la historia de los tres caballeros. No, bueno. Tres mosqueteros. Pero, se me lengua la traba. Pero puedes leer antologías. Por ejemplo, tenemos la antología de las historias de dinosaurios de Ray Bradbury, donde vienen casi 12 historias pequeñas, cortas, y la verdad es que una vez que empiezas a leer una historia corta, te dan ganas de ver la siguiente, y entonces te llevas todo un libro completo, ¿no? Ahí tenemos, ¿cuál es ese, mi estimado? El libro de la imaginación de Edmundo Valadez. Son puras minificciones. Ahí está. Pero de muchísimos temas distintos, entonces es y todo es de ficción imaginativa. De hecho, se estaba cayendo a pedazos y lo reparé yo solito, entonces me siento bien orgulloso porque tiene añísimos conmigo esta edición. Pero exacto, eso que dices de las antologías, digo, pedacitos. Creo que hasta Cortázar, es Cortázar quien tiene una de... que dice para leer historias para leer de pie en el autobús, algo así. Algo así. Y, digamos, aquí tengo una que es una antología de historias de ciencia ficción. De esta misma edición hay de horror, de fantasía, de historias de mitos asiáticos, mitos africanos, hay muchas, pero son historias muy cortas y compiladas en estas hermosas ediciones. Pueden ver estas de pasta, muy bonita también. Se las recomiendo mucho si las pueden conseguir. Se pueden conseguir por Amazon. Ahora, digamos, pues no sé, digo, a lo mejor es que son cosas que no conozco. Bueno, mete algo que te guste. ¿Te gusta la televisión? ¿Te gustan los programas de televisión? Bueno, por ejemplo, La guía para la vida de Bart Simpson. Ah, yo tengo ese. Yo también por aquí. Ando por aquí, pero no la alcanzo. Exacto, no, o sea, será absurdo, no tendrá nada de seriedad, pero es un libro y a los niños les puede gustar. A mí me encantó. Es de entretenimiento, como tal. Que está, que me lo leía cada fin de semana en secundaria, porque era genial, ¿no? Ah, cuando los Simpsons eran los Simpsons, caramba. Sí, bueno. Por ejemplo, el mundo en el que crecí ya no existe. Los cómics también es literatura. Este es Future Quest, donde están todos los clásicos de Hanna-Barbera. Está el Fantasma del Espacio, Johnny Quest, Birdman, los Elfoboides, aquí está Frankenstein. El hijo de Frankenstein. El hijo de Frankenstein. Todos estos juntos en una sola historia, ¿no? Entonces pueden ver que, a pesar de que es, digamos, dicen, es que no tiene mucho texto, pues aunque no lo creas, cuentan una historia, tienen diálogo, tienen los epílogos, tienen la introducción, y obviamente las notas del autor y del ilustrador. Entonces, los cómics, que era lo que estábamos diciendo hace rato, que yo mencioné esta de La Liga Extraordinaria de Caballeros, pero bueno, eso es un poquito más amplio. Dale, pues. La Liga Extraordinaria de Caballeros es una historia, a pesar de que es una novela gráfica, lo dice su nombre, es una novela gráfica. Es de Alan Moore, caramba. Ahora, a lo mejor ustedes le dicen, bueno, es que yo veo anime. Están los mangas, señores y señoras. Aquí están los tres números de Your Name. Muy bella historia también, por cierto. Entonces, los mangas también vale, también cuenta, ¿no? Digo, no tengo por aquí el de Bampo. Pero no todos. Recuerden nuestro capítulo de japonizados. Exacto. Hay categorías. Bueno, sí, también. Le avienten un libro de Jujutsu al chamaco, por favor. Exacto. No ven Jujutsu Kaisen, niños van a tener pesadillas, por favor, déjenlo para después. Sí, bueno, no me quería ir sin recomendar, obviamente, a otro gran cómic. Hago paréntesis rápido. De lo que decíamos de no encasillar.
la dragona está viendo Jujutsu Kaisen, que es este anime shonen acá, súper violento, todo. Y de cosas sobrenaturales. Y yo estoy viendo Yuru Camp, que son niñas tiernas de anime haciendo cosas tiernas. O sea, de campamentos. De campamentos, o sea, realmente no encasillarse en esas cosas, ¿no? Ya, continúa, disculpa. Hablando de cómics, yo quisiera así hacer mención de el abuelito de Star Wars, por así decirlo. Mucho antes de que quisiera Star Wars, estaba Valerian. Valerian y Loreline, que es su título. Loreline. Entonces, es una novela gráfica, pero ustedes la empiezan a leer, van a decir, es que esto se parece a Star Wars, incluso algunas escenas son distintas. Sí, en ese caso, Star Wars se parece a Valerian. Exactamente. Bueno, pero antes de Star Wars. Y lo digo yo, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, este es uno de la colección que salió, originalmente son 6 tomos, pero el 6º nunca se publicó y me siento sumamente ofendido, pero bueno, aquí están los 5 que pude localizar. Entonces, también se los recomiendo. Y bueno, por lo demás, si quieren literatura mucho más para niños, quieren, digamos, acercar y contar una historia, más allá de las historias que ya conocemos de los hermanos Grimm y todas ellas, hay una historia maravillosa que se los recomiendo, que es la historia de Baldwin el Valiente, que es básicamente un spin-off del juego de rol de Baldmas, que son es un juego de ratoncitos, un juego de rol de ratoncitos donde son capaces de manipular pequeñas agujas como espadas y cosas con estilo, y tienen aventuras ahí luchando contra águilas, serpientes y cosas más. Pero esta historia, de la historia de Baldwin el Valiente, además de que está bellamente ilustrada, es una historia preciosa, ¿eh? Y aquí hay 3 historias, de hecho, con lo que mencionaba de antologías, y está bellamente ilustrado, y es una historia muy sencilla que le puedes ir contando a tu niño, a tu sobrino, a tu amigo, a quien sea, o incluso a tu pareja. Y te cuenta la historia de Baldwin el Valiente, que según se enfrentó a grandes... ¡Lobito! Grandes peligros, perdón. Nada más. ¿No sacaron una película de ese o me estoy confundiendo? No, ese era... Despegó. Se lo recomiendo, también es muy bonita. Despegó, que por aquí lo voy a tener, quién sabe que no, pero bueno. Sí, no la vi, solo vi que sacaron y había película, una canción de Cricri que se llamaba El Ratón Vaquero. Digo, ¿qué? El Ratón Vaquero. Dicen, bueno, es que a mí me gusta el cine. Bueno, El Dragón tendrá mucho más ejemplares, pero hay novelizaciones de sus películas, señores. Aquí, digamos, desde la primera parte de Godzilla. Si me gustó Godzilla, bueno, puedo leer acerca de Godzilla. Aquí está la Isla de Kong, Godzilla, el rey de los monstruos. Hay novelizaciones de sus películas, y aunque no lo crean, una gran cantidad de películas que ustedes han visto, mis estimados, están basadas en novelas. Sí. Se sorprenderían de la cantidad de películas que están basadas o tienen inspiración en novelas que ya existen, ¿no? Entonces, consideren ese aspecto también. Si a ustedes les gusta y son apasionantes del cine, pueden leer las novelizaciones, pueden leer las adaptaciones del guión hacia los libros, y saber o descubrir que están basadas en una novela, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente, antes de terminar, me gustaría obviamente recomendar a Ready Player One para antes de que cualquier cosa. Esa era la de fuego. Estaba yo esperando si lo recomendabas, porque si no, iba yo a saber que eras como la cosa de John Carpenter. Y entonces ya iba a ver allí tener que ir a quemar tu casa o algo para. Era el Guillermo Falso. Bueno, obviamente, Ready Player One siempre lo voy a recomendar en ese lugar. Ready Player One, la primera, porque desafortunadamente Ready Player. Ya lo puedo quitar de aquí entonces. Desafortunadamente, Ready Player 2 no le llega ni a los talones a la primera. Bueno, obra. Pueden leerlo para ver con cuál se quedan. Sí. Hay 2-3 cosas bastante buenas. Dos, tres cosas, dije, de la guardada. O lean Sword Art Online en ese caso, porque pero, cosas raras. Esta es buena, esta no tanto, esta sí, esta no la recomiendo, esta sí la recomiendo. No, me recordaste a los anuncios de yo soy una Mac y yo soy una PC. Sí, mira a tu hombre, ahora mírame a mí, mira a tu hombre de nuevo. No, fue como buena idea, mala idea. Pero bueno. Pues digamos, en resumen, son de las pequeñas recomendaciones acerca de gustos o de cómo acercarme a la literatura, que fueron algunos ejemplos, videojuegos, libros que son juego, acerca del cine, adaptaciones del cine, o películas que están basadas en novelas, y obviamente impresiones que a ti te gustan y te apasionan, te ayudan a encontrar literatura que se basa en eso, ¿no? Ahora sí, yo le cedo la palabra a la dragona para que remate el dragón con todas sus recomendaciones. ¿Y qué? Pues miren, la verdad tengo poquitas recomendaciones esta vez. No me dio tiempo de echarme un clavado a mis libreros, pero tengo de las... Pues no son así lecturas muy
no quise verme tan infantil, pero pues al final creo que terminé haciéndolo. Pero bueno, uno de los libros que siempre me ha gustado mucho, es una serie de libros realmente, pero este sí es pues para niños jóvenes. Ay, se llama Judy Moody, y pues es una niñita que está en la escuela y te cuenta sus aventurillas, digámoslo, de todos los días, pero se llama Judy Moody, entonces las emociones, digamos, que juegan un papel como medio importante. De hecho, hay uno en específico donde juegan con un anillo del humor y cosas por el estilo. Y pues sí, son sus aventurillas del día a día. Por ejemplo, hay uno donde se vuelve doctora, donde va a la escuela de un amigo suyo, no me acuerdo qué tanto, y también tiene un hermanillo al que le hace la vida imposible y al revés. Y luego el hermano también tiene su serie propia, pero ese no lo tengo, la verdad. Pero pues son muy ligeritos, ahora sí que son para entretenerte y todo, pero la verdad sí, siempre me han gustado mucho. Otro que también, sí es para niños también. Este lo leí, de hecho, justamente en la primaria, donde les comentaba que tenía nuestra biblioteca. Y este igual lo agarré así nada más de repente. Dije, se ve bonita la portada. Me gustó. Y es de una niña que ella quiere ser escritora, pero su familia le pregunta que por qué, que no sabe escribir, que ¿para qué hace eso, no? Jorge, no te sientas aludido. No te vayas. Pero lo maneja de una manera así muy, muy leve, por así decirlo, porque al final se trata de cómo va creciendo la niña. Sus deseos principales son... ¿Un programa con un dinosaurio se puede platicar? No. ¿Le crece barba? No. Sus deseos principales son el de ser escritora, el de que desearía haber nacido niño y el de que quisiera ser grande. O sea, no quiere ser una niña, quiere ser ya grande para poder hacer lo que ella quiera. Pero la historia se trata de cómo poco a poco va cambiando como por su perspectiva y se va aceptando básicamente ella misma. O sea, ya no le preocupa tanto el qué dirán, y también con ayuda de su gallo mascota, cosa rara, que se le pega por ahí, que también él tiene sus propios problemas y poco a poco se van ayudando y se van aceptando como son, y pues ya. Digamos que es una manera muy light de hacerles ver a los niños que no está mal querer ser de alguna manera o que esté mal ser de alguna manera. Por ejemplo, en este caso a ella no le gusta ser niña porque no le dejan hacer muchas cosas de subirse a los árboles, jugar fútbol, bla, 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 lo que sea. Y entonces poco a poco se da cuenta de que puede hacer esas cosas sin importar qué. Entonces, la verdad, me gusta mucho por ese lado. Y pues regresando a las recomendaciones, por ejemplo, de los videojuegos, a los que les gusten los videojuegos y quieren, digámoslo, como indagar más en la historia de alguno o ver como otra versión más, como con más contenido, porque luego en los videojuegos pues es más de vas a vencer a este tipillo que es el malo y ya, ¿no? Salvas a la princesa. Pero bueno, ¿cómo? Pero pues en estas versiones que son más como mangas de Zelda, este es de Ocarina of Time y este es de Twilight Princess, que ya son varios tomos y solo tengo el primero. Este sobre todo sí alargan un poco más la historia y se pone más oscura de lo normal en el juego, pero la verdad, si te gusta como, digámoslo, ver a Link hablando, interactuando ya con las personas que están en el mundo de Hyrule y demás, pues es una buena opción. Ahí el sí, excuse digamos, me. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra. No, esa no, esa está prohibida. Yo ya escuché a Link hablar alguna vez y no fue bonito. Por eso no es canon. Pero sí, o sea, digamos que se van también más por la parte estética, ¿no? Porque al final es como un manga, entonces no tienen tanto texto, pero es para que vayas empezando por allí, ¿no? Y bueno, también tenemos el de Bioshock, que este no es para niños realmente, es de adolescentes para arriba, porque ya tiene cuestiones más políticas, filosóficas, que a lo mejor, por ejemplo... ¿eh? Ojo, que no lean o no los dejen o que no esté cerca del librero Ayn Rand. Después sí. De leer ese libro, nada de Ayn Rand, no. Ayn Rand, no. Y de hecho, me gustaría hacer un comercial aquí, o más bien un anuncio aquí. No dejen que sus niños lean Ayn Rand. Esta civilización ya está suficientemente fregada como para que la gente todavía lea a Ayn Rand y la considere como el pináculo del éxito filosófico de cómo deberíamos. La maldita mentalidad de tiburón y toda esa mierda. Hay que mandarla mucho a la palabra que acabo de decir. Sí. Esa.
Continúa, sí, pueden, disculpen. Pueden leerlo, pero no se lo tomen a pecho y no lo utilicen como guía, así como 1984 y Un Mundo Feliz. Exacto, mundo. No, no. No es lo que tienen que hacer, es nomás. Déjenlo como el podría ser. No. Una novela de ficción, no una guía para la vida. Entonces, bueno, este libro, pues es más que nada la novelización, justamente, pero ocurre un poco antes de los eventos del juego. Es antes de todo el desastre, básicamente, cuando todo se va al demonio. Y bueno, más que nada puede interesarles, por ejemplo, a los que quieren saber cómo se crearon los Big Daddies, que son, aquí no viene foto, pero son como los malos principales del juego. Los que están en la escafandra con que están bonitos. Taladro. Sí, ¿cómo? Pero sí también ya tiene como los temas políticos del objetivismo y demás. Entonces, tal vez de los adolescentes de 16 para arriba podría interesarles, pero y igual... Y tengan cuidado. El acompañamiento, por favor, no sí. Se olviden del acompañamiento para que no lo agarren como guía de nada. Indice. Y pues ya por último tengo el que les enseñé hace rato, que es este que se llama Piel de Melocotón. Jorge, no te saques de onda. La personaje principal, que se llama Amanda, le ruega a su mamá que le compre una mascota. Entonces, la mamá no sabe nada de mascotas y nada más le quiere cumplir el capricho a la niña, entonces termina comprándole un hurón. Pero resulta que el hurón, en este caso el que ella escoge, el hurón se ve a sí misma como la princesa de la tienda de mascotas. Entonces, los humanos son un monstruo para ellos. Entonces, cuando se la lleva a la casa a la niña, piensa que está secuestrada y la muerde para escaparse y es todo un drama. Y entonces se trata de cómo poco a poco esta Amanda va educándola para que, bueno, su mamá no le quite a la hurona y la bote por allí. Y también está Melocotón, que así se llama la hurona, se vaya acostumbrando a su nuevo reino, por así decirlo. ¿Y que la Natasha qué? Todo de mi lado. Esa es rara porque es perro gata, así que... No sé. Y ya, ahora vas tú, Jorge, para rematar. Pues bueno, yo no me dejen hablar más de 10 segundos de cada uno de los libros, porque no, cada aquí toda la noche. Tengo bastantes, ya he hablado rápidamente de algunos, bueno, están todas las novelizaciones de Halo, o sea, los niños que les encantan los juegos de shooter y esto. Hay un montón de novelizaciones de Halo que expanden la historia, hay de Gears of War, hay de básicamente cualquier videojuego, generalmente hay algún tipo de novelizaciones o Expanded Universe. Digo, y hablando de Expanded Universe, no me puedo ir sin... hablar del Expanded Universe de Star Wars. Realmente, sí. Esta novela del canon de Legends, perdón, la escogí porque realmente es como un Legends dentro de Legends, porque se hace cuenta como si dentro de la historia del universo expandido hicieran una película acerca de lo que de las aventuras de Luke Skywalker. O sea, es como la versión ficcionalizada de Luke Skywalker dentro de el universo de Star Wars. Entonces, es maravilloso este libro. Y es uno de los que más me gusta del Legends. Ya si les gusta el canon y para jóvenes está este de Force Collector. Esto es como el Ready Player One, pero de Star Wars. ¿Por qué? Porque aquí tiene todas las referencias al canon. O sea, el bastón que está utilizando el chavo es el bastón de Chirrut, el monje ciego que hace Donnie Yen en Rogue One, ¿no? También este casco lo tenía Ezra en algún momento, etcétera. Y él tiene un poder que se llama telemetría, que cuando toca las cosas puede ver el pasado de esas cosas. Entonces aquí habla acerca de todos los eventos, digamos, que hay ahora en el nuevo canon de Star Wars. Aquí lo compilan básicamente a través de los ojos de este chavo. Seguimos, bueno, ya les había dicho, es un Bildungsroman completamente, o sea, un Bildungsroman se define como un viaje del héroe, del crecimiento de un joven a un adulto. Uno de los más conocidos es el de Grandes Esperanzas de Charles Dickens, pero ese obviamente pues no le va a interesar a muchos chavos, si a muchos adultos no nos interesa, bueno, a mí sí porque me gusta Charles Dickens, ¿verdad? Pero esto pues es eso en el espacio y con traiciones y política y naves espaciales y gente del desierto y gusanos gigantes, ya sí, esto no les interesa, exacto, y The Spice Must Flow. Ahora bien, fantasía épica.
Cinda Williams Sheeman no puede y no pueden ir mal con Cinda Williams Sheeman. Este es el primero de cuatro libros de la saga de los Siete Reinos, y también hay una continuación, una serie de continuación, si les gustó esta, que pasa muchos años después, pero a mí nada más me gusta la primera. Realmente pues es fantasía épica, pero adaptada a los adolescentes, o sea, enfocada hacia los adolescentes y que no los menosprecia. Volvemos, aquí hay cuestiones de sexualidad, aquí hay cuestiones de violencia, de cómo afecta a los jóvenes la guerra, de cómo afecta el racismo, la diferencia de clases, etcétera. Todo eso lo mete aquí esta autora maravillosa, y son cuatro libros, no son de una gran extensión, y son muy entretenidos, los puede leer cualquier chavo o chava de 10 para arriba, yo creo. Digo, yo los leí ya de adulto, imaginen. Entonces, Stardust se podría considerar como una novela para adultos por muchas cosas de Neil Gaiman, pero realmente volvemos, no subestimar a los chavos y no subestimar el poder de la buena narrativa, porque Neil Gaiman tiene una forma de contar las historias muy característica y una prosa muy específica que te ayuda a visualizar lo que nos está contando de una manera muy bien lograda. No obstante, no está manchada por este velo estilo martinesco o Stephen King o todo este tipo de prosa, lo que llamamos la prosa sucia, ¿no? Le decía yo a la dragona hace rato que hay dos opciones en la fantasía. Y los autores que jamás, jamás, pero jamás van a hacer referencia a que sus protagonistas van al baño, o sea, básicamente no tienen un sistema escritor, y los autores que lo van a describir en detalle. No hay medias tintas, y a cada párrafo, exacto, no hay medias tintas, o los que nunca van al baño, o los que te lo describen con todos los colores, olores y hasta sabores, tristemente. Entonces, Neil Gaiman no hace eso. Neil Gaiman logra crear imágenes muy vívidas sin caer en ese tipo de cosas. Eragon, Star Wars, básicamente la historia de Star Wars contada en el contexto del Señor de los Anillos, no los tengo que contar más. Jinetes de dragones, magia, es una historia muy simple, muy bien, muy digerible, son cuatro libros, bastante extensos y tal vez tienen mucho filler, sí, tal vez el último libro no sea tan satisfactorio, pero realmente es una buena introducción para los niños que quieren entrar previo a aventarse, por ejemplo, a Tolkien o a todo eso, ¿no? A autores ya más conocidos y renombrados de la fantasía, George Martin, Steven Erickson con Malazan, Robert Jordan con La Rueca del Tiempo, etcétera. Para estos momentos, tal vez Úrsula K. Le Guin ya puede ser un poco anticuada, pero bueno, un mago de Terramar no puede faltar, y su serie de Terramar es muy buena. Y como empezamos con un chavo que se convierte en mago poco a poquito, él va creciendo y va evolucionando tanto personal como en el mundo, como sus poderes, como su visión, y su misión y su lugar, buscando su lugar en el mundo, etcétera. Entonces, a cierta edad, este libro es muy bueno, principalmente por ahí de los 12, 13 años, es como perfecto para que los chavos se vayan encontrando a sí mismos, porque aunque suene a coaching y a todo eso, sí, hay un momento en que todos nos tenemos que encontrar a nosotros mismos. Yo tengo 30 y pico de años y todavía lo estoy buscando, entonces, imagínense. Jim Butcher, rápidamente, estos de Las Furias de Calderón, no tiene que ver con ese Calderón. Piensen el Imperio Romano y Pokémon. Junten esas dos cosas. El Imperio Romano y Pokémon. Imagínenselo. Y aquí está. Y con un poquito de Avatar, el último maestro aire. Un poquito de. Dice bien, ¿qué? Son seis libros. Tal vez sí sean ya un poco más para adolescentes, ya de 13 años para arriba, digamos. Pero una muy buena introducción también, tanto para la historia, para interesarse por el Imperio Romano, como pues, si les gusta Pokémon o les gusta Avatar. Avatar sabemos que tiene de los mejores guiones de una caricatura, realmente, que es para todas las edades, no obstante toca temas muy maduros y de una manera muy madura, muy bien lograda. Entonces, algo así hace Jim Butcher también. Y de aquí se pueden saltar después a los archivos de Dresden, que es algo así como John Constantine, pero en libro.
Fire, este es el segundo libro de otra saga que se llama también Los Siete Reinos, de Christine Cashore. Pero me refiero a este del segundo libro, uno, porque sucede antes que los otros dos libros, y dos, porque es el único libro que yo he leído en el que realmente una autora represente esta cuestión de la sexualidad femenina sin tenerle, uno, miedo, dos, sin ser muy forzado, y sin glorificar las cosas buenas y malas, ¿no? O sea, realmente aquí pues nos habla también de la menstruación, nos habla también de la pérdida de la inocencia, nos habla cuestiones de abuso sexual, etcétera, 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 pero de una manera que respeta a los lectores, a las lectoras. Es un buen libro para que lean tanto chavos como chavas, porque verdaderamente nos habla de todo ese espectro de la sexualidad que... Volvemos, es lo mismo que con lo de los autores que o no tocan los aspectos de ir al baño o los exacerban, ¿no? Entonces, realmente aquí lo toca y lo avienta de una manera directa, madura y digerible para cualquier lector. Esto es principalmente, bueno, ya llegando a la pubertad. Ahora bien, ¿les gustan los mundos paralelos, los mundos escondidos dentro de nuestro mundo? Bueno, rápidamente, yo amo este libro, El Circo de la Noche. No está tan escondido dentro de nuestro mundo. Es un circo que solo abre de noche y va a través de muchos años, principios, a finales de los 1800, principios de los 1900, y cosas mágicas suceden. Así se los dejo. Este libro, como dijo el dinosaurio hace rato con otro, nada más vio la portada, digo, como dijo la dragona, perdón, nada más vio la portada, y se enamoró. Yo también, vi este libro, nada más la portada, porque algún chango amaestrado, había puesto aquí, el precio, y aquí el descuento. Entonces no sabía yo de qué iba, y aparte estaba forrado de plástico, pues ni siquiera para abrirlo podía, y ver de qué era. Me lo llevé, lo empecé a leer esa noche, lo terminé esa mañana, me lo aventé así de una sola noche, lo amé. Midnighters, primero de una trilogía de Scott Westerfeld. Scott Westerfeld es uno de los mejores autores en general, ahorita trabajando, pero de ficción juvenil, literatura juvenil. Lo vamos a tocar ahorita con otra serie, pero esta es un mundo donde las personas que nacen a la medianoche nacen con poderes, y hay una hora secreta a la medianoche donde suceden cosas. Es una trilogía y son libros muy cortitos, muy digeribles, y que el hecho que sea una chica la que está en la portada no les cree tabú. Volvemos a lo mismo, no encasillar, no al síndrome de la cajita feliz, por favor. El alquimista, los secretos del inmortal Nicolás Flamel. Bueno, esta es una serie de 6 libros de Michael Scott, donde toma un montón de mitos, de leyendas, de folclore, todo eso, y dice, bueno, ¿qué sucedería si estuvieran a la par con nuestro mundo, conviviendo en secreto, al estilo Harry Potter, nada más que mejor logrado, lo siento? Y aquí hay un montón desde mitos tan oscuros con B intermedia, o sea, que no los conozcan mucho, como el de Skadach, hasta cuestiones ya como Bastet, la diosa gata egipcia, la Morrigan, que es la diosa cuervo celta, John Dee, el que era el hechicero de la reina Elizabeth, y el mismo Nicolás Flamel, bueno, el alquimista que supuestamente descubrió la piedra filosofal, ¿no? Acompañado por dos hermanos gemelos, que son los hermanos de la profecía, porque, bueno, si hay un tema recurrente en la literatura juvenil, es esto, ¿no? Que el elegido o los elegidos, sí, siempre hay una profecía. Son 6 libros muy, muy divertidos, muy bonitos, hasta físicamente, entonces los recomiendo conseguirlos, y muy interesantes, porque de ahí se pueden saltar a investigar más acerca de los diversos mitos y leyendas que incluye ahí, ¿no? Incluso hay un personaje que es Victoria Dare. Ustedes preguntarán, ¿quién es Victoria Dare? Bueno, Victoria Dare fue la primera persona nacida en el continente americano venido de Europa, y se perdió junto con la colonia de Roanoke. Entonces, y aquí sale, entonces, así mismo. La trilogía de A Darker Shade of Magic, de B. E. Schwab, o Victoria Schwab.
realmente, bueno, esto sí ya sería ya más para adolescentes porque tiene escenas sexuales a veces un poco más subidas de tono, pero realmente, o sea, en esto donde hay cuatro Londres paralelos, son cuatro mundos distintos, un Londres con magia, un Londres victoriano, no georgiano, todavía estaba el rey Jorge, sí, un Londres georgiano, un Londres victoriano, un Londres blanco, que es como un Londres totalitario estilo 1984, y un Londres negro, que no hay nada. Y bueno, está esta cuestión de saltamundos y hechizos, también tiene algo un poco de Avatar, por esto del control de los elementos, etcétera. Son tres libros buenísimos, a mí me encantó la trilogía, y bueno, esta autora es maravillosa. On London, otro Londres abajo de Londres que conocemos, muy parecido a lo que hizo también Neil Gaiman con Neverwhere, nada más que pues un poco más grueso y escrito por China Meibel, quien es infame por ser uno de los autores que escribe con un thesaurus al lado, ¿no? Porque le encanta esta prosa rebuscada y excesivamente rimbombante. Pero realmente la historia es muy buena, son dos chicas que viajan a este mundo secreto, a este Londres secreto, donde está sucediendo una guerra. Y bueno, se ven inmersas en todo este mundo de conspiraciones y ya saben, ¿no? Todo ese asunto. Otra de Cynthia Williams Shima, es mejor que Harry Potter, así se los voy a decir, mejor que Harry Potter, mejor que Percy Jackson, mejor que todos los clones de ese tipo, de el chavo que es el elegido, y porque hay un mundo escondido paralelo al nuestro, como tal, las Crónicas del Heredero, 5 libros, léanlos, maravillosos. Y mejor que todo eso, Alcatraz contra los Bibliotecarios Malvados, de Brandon Sanderson, por favor. Son 5 libros, en este solo hay 4, y falta el último libro, el 6º libro que ya viene, que va a ser contado desde el punto de vista de Bastille, que es su mejor amiga, diagonal novia, diagonal futura esposa. Realmente es un libro que critica, que se burla, que arrastra, tira por tierra, por los suelos, a Doña Rowling y sus clichés. Pero no con saña, o sea, no por ser mala onda, sino porque lo toma como parodia realmente. Y los bibliotecarios malvados, ¿quiénes son? Bueno, esos bibliotecarios que nos quieren hacer a fuerza leer libros de fantasía. ¿Y qué son los libros de fantasía? Los libros que nos dicen que en el mundo no existe la magia, que en el libro no existe lo maravilloso y que en el mundo solamente existe lo real. Esos son libros de fantasía. ¿Por qué son libros de fantasía? Pues porque no es real, porque en el mundo sí hay magia y sí hay maravillas y sí hay un montón de cosas grandiosas, ¿no? Y bueno, es Brandon Sanderson. ¿Cómo? Yo conozco uno de esos. ¿Cómo? Y Brandon Sanderson es uno de los mejores autores que están trabajando actualmente, digo, tiene de todo. También está esta serie de los Reckoners, que son superhéroes malvados y humanos tratándolos de destronar, es una trilogía, o The Rhythmatist, una escuela de magia, pero donde la magia se es a través de tiza, o sea, se trazan diseños en tiza y atacas a tu enemigo como si estuvieras jugando Magic o Yu-Gi-Oh! O Pokémon o lo que sea, y así se libran las guerras en este mundo, o sea, es maravilloso. Tiene otras series de ciencia ficción juvenil que se llama Skyward, que van en el volumen 2, pero solo los tengo en la Kindle, no los he conseguido en físico porque maldita pandemia. Brave Story de Miyuki Miyabe, antes de poner a leer a un niño la historia interminable, que es interminable hasta para mí, Brave Story de Miyuki Miyabe es lo mismo, pero a la japonesa. Y mejor contado. Una reimaginación de Alicia en el País de las Maravillas, bueno, las Guerras del Espejo, de Looking Glass Wars, que son de Frank Bedor. Realmente, miren, hasta los diseños, nada más les enseño. Rápidamente, digo. El sombrerero loco. Eso es el sombrerero loco en este mundo. Ah, caray. Ese es un Wolverine, no manches. Sí. ¿Dónde está el gato? La reina roja. O sea. Caray. Sí. Y los guerreros naipes. O sea. Ya nada más imagínense todo eso. Es una trilogía. El primer libro se puede leer por sí mismo, si no quieren aventarse la trilogía. Pero
la trilogía pues está muy buena, de Frank Bedor, y hay una serie de novelas gráficas protagonizadas precisamente por el sombrero loco que se llama Hatter Madigan o Somber Logan en la versión en español, porque tenía que parecerse. También de Scott Westerfeld, So Yesterday, los influencers antes de existir, antes de que existieran los influencers, como los conocemos ahorita, Scott Westerfeld. Pero yo no creo. Sí, ya los había predicho con esta novela. O sea, esta novela predijo a los influencers. No voy a dejar de lado al mejor autor de fantasía de todos los tiempos. Yay. Mi autor favorito, yay, Terry Pratchett. Nation, ya se los conté la vez pasada, bueno, este encuentro de dos mundos entre el chavo nativo y la chica que es una heredera al trono accidental, que viene de la Inglaterra victoriana. Dodger, en la Inglaterra victoriana, un vagabundo que salva a una princesa de otro país que la están intentando asesinar, y bueno, ahí hay un montón de conspiraciones y cosas locas que suceden. Todo esto contado con el gran humor de Terry Pratchett, y bueno, este es el cuarto libro de la saga de Tiffany Aching, que es la última saga que se contó de Discworld, Tiffany, y la única que está dedicada específicamente a lectores jóvenes. Si bien Discworld, el mundo disco, todo lo podrían leer jóvenes, porque tiene un humor tan incisivo y tan, una sangre tan ligera, esta está dedicada especialmente a los jóvenes. Entonces, este es el cuarto libro, I Shall Wear Midnight, pero son 5 libros de Tiffany Aching y son 41 libros de Discworld. Entonces, ahí saben si se lo quieren aventar. Otra vez Scott Westerfeld con Afterworlds. En esta novela se burla de la industria editorial de producción en masa de novelas adolescentes y el YA hotness. O sea, hace esto de las chicas que son de apariencia simplona, pero en realidad son súper sexys cuando se quitan los lentes, y además son súper guerrerotas que lideran revoluciones y que tienen intereses amorosos idénticos, porque los dos son acá mamalones y súper guapos que se pelean por ella. Entonces, el Scott Westerfeld se burla de eso porque está contando dos historias. Uno, la industria editorial y cómo la navega una chica que está escribiendo su primera novela, y dos, la novela que está escribiendo la chica, uh-huh, que se llama Afterworlds, precisamente. Buenísima esta historia. The Knife of Never Letting Go, primera novela de Chaos Walking, acaba de salir la película, muy mala, con Tom Holland y Daisy Ridley. Piensen un mundo donde todo mundo escucha los pensamientos de otras personas y el caos que uno se vuelve, como lo diría, un caos caminante, ¿no? Pero esta novela no pone a los dos adolescentes protagonistas como los que van a salvar al mundo o van a liderar la rebelión contra este futuro distópico, bla, 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 bla. No, no. Realmente son dos chavos que están tratando de sobrevivir en este futuro distópico. Ya con eso es suficiente. Y son tres libros. De hecho, este libro lo considera, esta autora se me fue, su nombre, esta Jenny Colgan, ¿sí? Jenny Colgan, sí, lo considera como el libro que hay que leer después de Harry Potter. Entonces, en cuanto sus chamacos, sus escuincles terminen Harry Potter, estos son los libros que hay que leer, que es como la evolución común o natural. La trilogía de Abhorsen, o del viejo reino, también se llama The Garnix, léanla, maravillosa. Si piensen en Bleach, si han visto el anime Bleach, o Yu Yu Hakusho, piensen en eso, pero con motivos hongkoneanos, no tanto chinos, el de principios del siglo XX. Rápido, digo, para no irnos a otro continente, Isabel Allende, con Memorias del Águila del Jaguar, digo, tenemos su trilogía de aventuras de estos chamacos en Sudamérica. También está de John Marsden, y desde Australia, ahora sí, mañana cuando la guerra comenzó, 7 libros, aquí están todos los 7 libros. Una nación que es una confederación de naciones sudasiáticas, invaden
Australia porque ya no tienen espacio para dónde vivir, entonces, y Australia tiene mucho espacio, entonces invaden Australia, y un grupo de chavos que estaban de campamento cuando comenzó la invasión, pues regresan a la civilización para ver que todo está invadido, ¿no? Y están en guerra y todo, y se regresan al campamento para hacer una especie de guerrilla. Si vieron esa película ochentera de Red Dawn, Rojo Amanecer, nada que ver con la Rojo Amanecer del 68 mexicana, que recientemente tuvo un remake con Chris Hemsworth, creo. Sí, con Chris Hemsworth tuvo un remake. Es tipo eso, adolescentes que hacen una guerrilla contra una nación invasora. También hubo película de esta, La Escuela de Miss Peregrine, para niños peculiares. Bueno, los X-Men semivictorianos. Con Eva Green. Con Eva Green. Todo es mejor con Eva Green. También de Neil Gaiman, el libro del cementerio, pues un muchacho que puede hablar con los fantasmas. ¿Se acuerdan de Paranorman? Algo así. De hecho, Paranorman está relativamente basada en la estética de Neil Gaiman, aunque Paranorman también es una novela por sí misma. Para la película o para el tratamiento que se le dio al script, se basaron un poco en lo que aquí describe Neil Gaiman. De Philip Pullman, si les gusta el misterio y les gustan estas historias de detectives, para que después den el salto a Sherlock Holmes, la tetralogía de Sally Lockhart, son cuatro libros muy livianos, es una joven detective en la Inglaterra victoriana, bastante maduro, bastante adulto, digo, y termina fumando opio en algún momento la protagonista, porque si algo va a ser bien Philip Pullman es que nos va a mostrar la adolescencia como es, no nos la va a azucarar, no le va a meter edulcorantes. Y volvemos, no hay que subestimar a los chavos, si les gusta el terror, si les gustaron los libros de escalofríos cuando eran más jóvenes, está esta serie de Asylum de Madeleine Roche, donde pues unos chavos empiezan a investigar los secretos que hay de un asilo abandonado que está cerca del dormitorio de su escuela. Son cinco libros, es una trilogía, pero hay dos que son una precuela después y una antología de historias relacionadas a... También Pentalogía... The Cherry Priest, bueno, Bone Shaker es el primero del Clockwork Century. Realmente la guerra civil norteamericana con mecas, con aeronaves de diésel, y en este caso hay zombies. Sí, zombies. Y Abraham Lincoln sobrevivió el ataque que casi lo mata. Okay. Y todavía continúa la guerra, entonces imagínense. No me iba yo a ir otra vez, Scott Westerfeld, y hablando de historia alternativa y guerras, bueno, ya se las he recomendado Ad Nauseam, todo el tiempo se las estoy recomendando, y no la leen, y no la leen, y no la leen. Bueno, el dinosaurio ya empezó. Ahí está. La trilogía de Leviatán de Scott Westerfeld, ya les dije, la Primera Guerra Mundial luchada con, por un lado, mecas a vapor y diésel, por otro lado, animales genéticamente modificados. Y los protagonistas, bueno, son una chica inglesa que se disfraza de chico para servir en lo que sería el preludio al servicio especial aéreo, o ahora el SAS, que es como algo así como los Navy SEALs de ahora, británicos. Y el otro es el hijo secreto del archiduque Francisco Fernando, y todo el mundo lo quiere matar, entonces imagínense. The Archived son dos libros, también de Victoria Schwab, habla librerías, bibliotecas, el poder de los libros, etcétera, etcétera. Ahora sí, un poco la glorificación del libro como objeto y como puertas a otro mundo, sí, pero con el tratamiento que tiene Victoria Schwab. Y obviamente, y el libro que todo joven debe de leer, según el George, el libro, y pese a que me estoy contradiciendo de todo lo que les dije hace rato, de que no hay que decir, tienen que leer a la fuerza, pero el George arbitrariamente utiliza sus poderes para decirles que sí, que lo lean, porque todo el mundo lo tiene que leer. ¡Saquen su whisky, señores y señoras! ¡Ya me lo acabé! Es hora de su shot. La materia oscura de Philip Pullman. El libro más maravilloso de todos los tiempos. Volvemos, la protagonista es una niña que, pues,
tiene que navegar una guerra contra el mismísimo Dios, entre el cielo y la tierra, y infinidad de mundos. Si están viendo la serie en HBO, saben a qué me refiero. Si no, se los resumo rápidamente: mundos paralelos, osos con armaduras que pelean y navegan en barquitos y que tienen lanzallamas, vaqueros que viajan en globos aerostáticos, brujas que pueden volar y cuyas almas toman forma de animales y pueden viajar muy lejos sin ellos, y un cuchillo que puede cortar ventanas a través de las dimensiones. ¿Qué más les puedo decir? Si eso no los convence, nada los va a convencer. Digo, osos con armadura, ya con eso los debería de haber convencido. ¿Cómo? Esas son las recomendaciones de George. Ya hasta me duele la garganta. Entonces, antes, y eso es solo para los chavos, ¿no? Y para no subestimar a nuestros lectores. No tiene que ser a fuerzas Roald Dahl. Para no darles opciones. Exacto. No tiene que ser a fuerzas Michael Ende. No tiene que ser a fuerzas Cornelia Funke. No tiene que ser a fuerzas Laura Gallego, que es también la de cajón para muchos en español, ¿no? Que es muy buena autora, sí, pero no tiene que ser a la fuerza. Hay opciones y hay de todo para todos y en todo tipo de contextos, en todo tipo de subgéneros de la ficción imaginativa y también pues hasta de la ficción realista. Les mostré hace rato, pero ahorita no lo puedo sacar porque ya lo enterré en otros libros, Eleanor y Park de Rainbow Rowell, ¿no? Si les gusta ficción más realista y más acerca de pues, las relaciones entre chavos y chavas, o chavos y chavos, o chavas y chavas, etcétera. Las relaciones interpersonales en la vida real sin necesidad de meterle magia, fantasía, aventura, ciencia ficción, etcétera, también está y está bien. Lo que no está bien, eso sí, y ese es mi último apunte, son libros que glamoricen los desórdenes, los problemas, las cuestiones feas de la vida, que lo glamoricen. Que John Green lo hace glamorizando el cáncer con sus Bajo la misma estrella, y ahí tenías a las chavitas que en Halloween se disfrazaban con respirador artificial y querían tener cáncer para conocer el gran amor de su vida. Jay Asher, uno de los peores, lo hace con 13 razones por qué, y ahí tienes glamorizando el suicidio, etcétera. Ese tipo de literatura explotativa hay que tenerle cuidado. De ahí el tercer punto de mi lista, el acompañamiento. No dejar solo al niño. Y si el niño lo va a leer o la niña lo va a leer, que lo lea, sí, o sea, tampoco volvemos. Prohibido prohibir, pero ir acompañando, ir concatenando y no dejarlos solos, ni ignorarlos, ni presionarlos. Todo en un balance zen, céntrico, bonito, para que la lectura se vuelva algo disfrutable, algo que les llene y algo que realmente contribuya a su crecimiento, no solo académico, sino como personas, como seres humanos. Estamos muy fregados como humanidad, como para todavía fregarle más la vida a los niños con libros que les pueden gustar y se los estamos fregando por no acompañarlos, o libros que los van a fregar y los estamos fregando más por no acompañarlos. Precisamente. Correcto. Entonces, ese es mi apunte y ya disculpen, ustedes sigan adelante. Yo tengo... 2 horas y media, pero terminamos. No, pues, mis estimados, muchísimas gracias a todos. Digo, faltan los comentarios, me gustaría, sí, hay comentarios muy bonitos, eso lo estaba diciendo. Y son varios comentarios, pero me voy a ir a los a los que se han tomado la molestia de escribir ahí con nosotros. Obviamente, pues Beatriz Sánchez dice que le encantó el intro, me encantaría escuchar. También les dice que otra aventura con el dragón y el dinosaurio, muchas gracias, buenas noches. También te mando saludos a ti, Dragona, por supuesto. Nadia Nun dice saludos a la reina Dragona. Germán Levy de Planeta Babelario nos manda un espinoso abrazo. Bien. Beatriz Sánchez dice, eso de la pose es muy cierto, se ve desde que existen libros que los nobles y los altos mandos tenían colecciones privadas en escritos de todo tipo en latín, pero nunca los leían. También Beatriz dice, curiosamente algo importante que nos enseñan en la carrera son las 5 leyes de Ranagathan, las que hoy quisiera rescatar es a cada persona su libro y a cada libro su lector, a menos que para la biblioteca este debe ser parte de su base para cumplir su objetivo de la promoción de la lectura. Con una gran colección siempre habrá algo en el usuario que pueda leer dentro de sus intereses y necesidades de formación.
Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. Dice Lau que llegó tarde, pero le llegó, no te preocupes, Lau, muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Manda saludos, Zoe también. Dice Beatriz, dice, la imagen pseudo-intelectual por tener tantos libros es muy clara en los informes de gobierno de nuestros presidentes. Siempre tienen una cantería detrás de ellos y para dar esa imagen de superioridad intelectual, claro que no la tiene. Lau Castillo dice, yo también el ejemplo es muy importante porque, por ejemplo, el mío me ve leyendo y luego se acerca y me los pide prestados y ya me pregunta de qué son o qué es lo que dice. Sí. O sea, se refiere a su querido niño. Un saludo, Lau, a tu hijo también. Lau también dice, también es por eso muy importante, hay veces que los padres ni enterados de lo que les gusta y les disgusta a sus niños. Muy bien, muy bien. Dice, yo algo que siempre recordaré con mucho cariño es cuando mi madre me llevaba a la librería Gandhi. Bueno, de ese y que me dejaba ir a escoger lo que yo quisiera. Entre esas visitas terminé con un mini manual de observación de aves y un enorme libro sobre excavaciones egipcias a mis apenas 10 y 11 años. ¡Qué bonito! Sin ser limitada a algo más a mi edad. Lau Castillo dice, justamente muchas veces subestimamos a los niños. Beatriz le contesta, creo que algo que también es importante recordar es que muchas veces los niños imitan cuando ven a sus padres o dentro de su círculo social primario leyendo, quieren hacer lo mismo. Mientras un niño nos vea encantados con un libro, la curiosidad nata nos puede acercar a esos primeros pasos para el amor a la lectura. Morris Nora, no se creía Perlita, dice, creo que lo más importante es alentarlos desde los intereses del niño y su sentido de curiosidad, no imponer ni decir ese libro no porque es muy pesado para ti, y ellos van a experimentar para ir formando su estilo de lectura preferida en ese momento. Muchas gracias, Perlita, muy bien atinado el comentario. Lau Castillo dice, al final también hay que incluirlos, que ellos escojan los temas que son de su interés. Muchas veces los adultos caemos por escoger por ellos, porque creemos que es el adecuado, y terminamos dejando de lado sus gustos, y al final no lee porque no es su interés. Muy bien. Y si tenemos que hacer que al final sea algo que busquen por el gusto y diversión y no por obligación. Muy bien, muy bien. Beatriz Sánchez, a mí me tocó que en la primaria implementaron un plan en que teníamos que leer un libro al mes y presentábamos exámenes al final del mes. Así que además de las tareas y actividades extracurriculares, tenía que leer un libro para un examen. ¡Ah! La ansiedad temprana. Luego por ahí dicen que les pase el link de la patada de mi hermana, lo vamos a considerar. En la primaria, dice Lau Castillo, en la primaria no teníamos biblioteca y si había nunca me la presentaron, perdón. Pero en la secundaria la biblioteca siempre me andaba recomendando libros y me daban chance de leer ahí en la biblioteca durante el recreo, porque Team inadaptados. Exactamente. Dice Beatriz, el dragón habla de aura, recuerdos de mi final. Beatriz también dice, a mí me tocó que en la preparatoria, como parte de mi educación sexual, me mandaron a leer Juventud en Éxtasis. Me tocó en ese. De verdad deberíamos de hacer un taller para desleer Juventud en Éxtasis. De acuerdo. Beatriz dice, yo quiero entrar al Dragón Challenge, pero hashtag pobreza universitaria. Pero le recomiendan, dice Lau Castillo, que hay muchos libros ya son libres, que ya son libres para poder leer y conseguir en PDF. Beatriz dice, creo que en México cada vez es más claro, al menos es lo que veo desde mi carrera y mi universidad, que la lectura se ha vuelto un lujo ante los precios de los libros físicos y las Kindle, que si bien son excelentes opciones, no son del todo accesibles para el universitado promedio. Lo que dices es que ahí está, bueno, entra el debate, ¿no? Pues también pues los autores también tienen que comer, no tenemos que comer. Entonces, la bronca, sí, pero ahí la queja es realmente con la editorial, porque lo que le cuesta a la editorial sacar el libro es apenas entre un 30 y 45% de lo que cobran por ese libro. Entonces, por eso ahorita está también tan popular la opción de la autopublicación y todo esto, ¿no? También. Pero realmente, yar, mitis y tu cosa. ¿Sí? Principalmente con autores que ya estén muertos y que ya no necesiten de el dinero. De los que tienen más ganancias bien, de las que necesitan. De esos, exacto, o de esos que pues siempre salen en la portada de las personas más ricas de Gran Bretaña. Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Esa pedrada.
Chis España les manda saludos y dice que el dragón le debe el 47 ron. Pues ven por él, Pima. Yo cuando gustes, tú pasa por él. Ya nada más tocas la ventana. De acuerdo. Dice Perlita, tiene que ver con el concepto en general que tiene de leer y todos los estereotipos que han ido perturbando. También perturbando. Eso hace que la gente, y en especial los niños y adolescentes, mejor ni se acerquen a los niños. Tristemente no sé. Beatriz comenta acerca de los PDF. Sí tengo algunos cuantos, pero leer en PDF es sumamente incómodo. Entre mis artículos para clases y tesis ya no me quedan ganas de leer a gusto en la computadora. Eso sí, bueno, a veces se vuelve muy incómodo. ¿De qué? Ay, hombre. Pero ya trabajo desde casa y no puedo imprimir mis libros. Escuchando del trabajo. Señor, me eché a perder 400 copias, digo, ¿qué? Ya les contaré eso después. Beatriz dice, Lau Castillo, perdón. Dice, yo tengo algunos, muchos que puedo compartirles si les gusta. Ahí está, mi estimada Beatriz, todo el mundo te quiere ayudar para que puedas leer todavía sin problemas. Y incluso si necesitas libros en físico, nosotros no tenemos una biblioteca oficial, pero ahí está el dragón y aquí está el libro, también te podemos prestar libros. El negativo oficial de COVID, entonces si necesitas venir por un libro. Ahí está. O que se lo pases por la ventana. ¿No? Exacto. Dice Lau Castillo, es cierto, sobre todo el leer es de ñoños, qué triste que se da mucho en las escuelas. Sí, tristemente se da mucho en las escuelas. Lau Castillo, se aplica para la tierra es de todos, los libros son de todos, sí, justamente. También. Dice Lau Castillo, y además también, que ninguna lectura es mala. Por ejemplo, en la secundaria tenía dos amigos que leían mucho también, pero una amiga o más, pero una amiga no más le llamaba, pero una amiga nomás no le llamaba. Pues nosotros le recomendábamos todo tipo de para encontrar lo que la motivara. Al final encontró que le gustaba leer libros de recetas, cocina, y eso también está bien. Me parece perfecto. Sí. Dice Beatriz, confirmo algo que tú comentaste, Dragón. Incluso dentro de la carrera, muchos hablan de que no les gustaría trabajar en la librería y todos quieren ir directo a los puestos altos de bibliotecas. Sí, creo que fue. Volvemos a esto de especializar también a los libreros. Ajá. O sea, porque y tristemente, bueno, aquí también está toda la cuestión burocrática de los sindicatos y de la estabilidad económica o lo que quieran. Inestabilidad económica ya por un montón de otras cosas políticas en las que no nos vamos a meter, pero sí, o sea, cuando se puede especializar un rubro, o sea, no, sí, al personal, no necesita cursar una carrera en letras y tener tres doctorados el que te va a vender el libro, solamente saber de libros, conocer a los lectores, a los clientes, o sea, ahí hasta de marketing puede entrar el asunto, ¿no? Conocer las necesidades del cliente, las necesidades del público y saber cómo venderlas o cómo acompañar a los lectores. Profesionalizando a los libreros, ayudamos a la lectura, ayudamos a la industria editorial, ayudamos a los autores, obviamente, ayudamos a las ventas de libros y ayudamos a que la gente lea. Punto. Dice Beatriz, dentro de mi carrera, para los que se enfocan en el desarrollo de colecciones, incluso los que promocionan la lectura, no hablan de esto. Conocer tu colección, conocer la literatura en un aspecto más profundo para este acercamiento a la lectura, cuando el usuario tiene una curiosidad, me parece muy útil. Tal vez yo me dedique a eso. Me parece maravilloso, Beatriz, si necesitas apoyo, aquí estamos para ayudar. Dice Mordis Mora, nos queda Perlita. En la FILIC siempre ofrecen seminarios y encuentros de libreros, y la verdad son muy buenos, pero creo que no hay más de eso. Solo algunas editoriales le ofrecen como charlas de los nuevos lanzamientos, justo pensando en que ellos son los que hacen la promoción del artículo. Hashtag muerte a Editorial Planeta. Digo, ¿qué? Creo que ya maté mi carrera antes de que comenzara. Pero es que eso hace mucho Editorial Planeta cuando saca nuevos lanzamientos. Y es pues, realmente triste porque no promociona tanto la lectura como están promocionando un producto. Y ese también es un problema. O sea, realmente cuando no estás ayudando a la formación de lectores, sino a la venta de un producto, pues, ok, sí, económicamente pues, es un negocio también y todo el asunto. Pero hay que tener en cuenta que los medios son un conducto importante para el desarrollo de las personas. Y pues yo lo estoy viendo con los medios de comunicación mercenarios, en mi trabajo de esto de traducción científica. Ahora imagínense nada más qué tan peligroso puede ser en la cuestión de la formación
académica y personal de los chamacos con la literatura. Ya está. Y precisamente igual, dice Lau Castillo, por eso extraño mucho las ferias de libros. En la última pelea, Dante, pues, digo, ubicó un stand donde había libros que le gustaron, pero solo lo encontré. O sea, al día siguiente me llevó inmediatamente a ese para que lo comprara más. Muy bien, bueno, maravilloso. De hecho, la última Filic fue cuando estuvimos ahí. Ah, del evento, sí. Esas seis conferencias al hilo. Exactamente. Justo el de la Filic, me conseguí este, que también es de un ilustrador mexicano, es de dragones imaginarios, cuenta sus historias. Nada más que una cosa, ¿eh? Qué bonito. Un recuerdo de la Filic. De ahí de la Filic, de hecho, salió donde dejé el del caos caminante, el de... El que les decía de tengo uno por ahí que no he leído. Beatriz Sánchez nos dice: ¿y para el PayPal de donaciones para cuándo? Dice: tengo 5 pesos. Ay, bueno, prometemos que en algún momento tendremos posiblemente material que ofrecer, entonces no los entendemos. Por lo menos poner el Patreon y ver cómo funciona eso con Hacienda también. Ya veremos, ya veremos. No se preocupen. Manténganse al tanto. Sintonícenos. Dice Juan Manuel T.S. Un saludo, Juan Manuel. Yo empecé a leer por las revistas de Menú Pingüí. Ok, muy bueno. Beatriz, Noris Mora, pregunta, dice: mi primer libro, tengo un monstruo en el bolsillo y según el retrato de Goya. Ah, muy bonito. Y Perlita ahora es un monstruo de bolsillo. Oh, yeah. De acuerdo. Juan Manuel te dice: no sabía que existían ese tipo de libros. Ahora mi vida no estaría completa hasta que tenga un libro de decisión. Ah, de los libros de tu propia aventura. Ah, pues, Juan Manuel, hay muchos, hay cantidad de libros similares. Yo tuve uno del Lago Ness, del monstruo del Lago Ness, pero uy, ya quién sabe dónde quedó ese. Justamente. Luego Elías Benavides: a mí me tocó odiar El Principito en la primaria, luego Harry Potter y El Señor de los Anillos me atrajeron al buen camino. Pero además encontré con Ibargüengoitia, Borges, Cortázar, El Fuego de Ender, La Historia Interminable, Neil Gaiman, Stephen King, etc. Y me fui como gordo en un tobogán. Incluso he vuelto a leer El Principito un par de veces. Maravilloso, Elías, maravilloso, en verdad. Esa es otra, y nunca lo menciono porque a mí me choca El Principito, ¿no? No obliguen al niño a leer El Principito. O sea, si les atrae, creo que es hasta más sano, ahí sí que vean primero la película más reciente, con esta animación extraña pero bonita que creo que es más sano porque realmente muestra más el mensaje, ¿no? Bueno, el imaginario de este mundo de Saint-Exupéry y todo. Pero el libro realmente es una píldora para dormir cuando te la dan a los 6, 7 años, realmente. Y para mí, que me lo dieron en francés, porque a fuerzas querían que yo hablara le francés. Y le petit prince. Pero nomás no, como le decía yo a mi abuelo, pues que parece que traigo una papá y la boca. Y sí, el francés, pero no me gusta el francés. Entonces, yo preferí el japonés y no, me culpa por toda mi vida. Entonces sí, no, volvemos, no hay libros de cajonera. Hay que, y ya lo dijo hace ratito, lo puso Lau Castillo, hay que acomodarse a lo que al niño le llama la atención. Justamente. Y bueno, pues yo creo que son los comentarios más relevantes hasta ahorita. De todas maneras, pues cualquier cuestión, aquí estamos, mi estimado público, cualquier comentario, cualquier sugerencia, recomendación, aquí andamos. Preguntas, dudas. Cualquier pregunta, duda, recomendación, queja, sugerencia o demanda, también háganme los demanda a él nada más, a él. No se preocupen. Y recuerden, compártanos, escríbanos, recomiéndenos para que este proyecto siga creciendo, para que podamos seguir haciendo estas crónicas, aunque no nos vean, aquí vamos a seguir de metiches, entonces no se preocupen. Y recuerden, estamos en nuestras redes sociales de Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Spotify con algunos capítulos que vamos a estar subiendo después, con listas de música para poder leer literatura, música basada en literatura, etcétera, etcétera. Y recuerden nuestras próximas secciones que van a venir próximamente, como Crónicas at Night. También vamos a tener ahí
algunas charlas importantes para el tema del día de hoy, unos pendientes, y obviamente, pues que sigan leyendo, disfruten leer, eso es el mensaje principal. Y recuerden, nosotros no somos expertos, eso sí que quede muy claro. Pero tampoco somos cobardes, la verdad es que somos muy humildes y nos gusta decir lo que nos gusta y lo que nos apasiona, así que cuando digan que somos expertos, claro. No somos expertos, no podemos ponernos ese mote. Nadie podría llamarse experto, debo ser muy... Y dejen de lado la pose. Volvemos otra vez a lo que dijo Betty. La pose no te sirve. O sea, y ahorita que lo ven en cada noticiero, ¿no? Que todos los expertos siempre tienen su librero atrás. Bueno, yo tengo el librero atrás porque... pues, son mis libros, ¿no? Pero tú sí los has leído, así que... No, pero, o sea, ni siquiera son libros de consulta, son libros de fantasía, casi todos, entonces, dejen de lado la pose y dejen de pensar que el libro como tal, glorificar el libro más allá de lo que te llega, ¿no? O sea, si bien está la cuestión, sí, del libro objeto y del libro viejo, y que a mí particularmente y a muchas otras personas nos fascina esta cuestión del anticuario y de la biblioteconomía y la ciencia de biblioteca y todo eso, sí, pero lo más importante del libro, lo principal, lo primordial, es lo que te deja una vez que pasas del punto A al punto B. Justamente. Y bueno, pues esto ha sido por todo. Nos manda saludos. Gracias, dice Beatriz, que gracias. Que tengan una maravillosa noche igual también ustedes. Y Lau Castillo, qué bonita crónica, como siempre. Lau, tú siempre fan número uno de crónicas. Te agradecemos que estés aquí con nosotros. Y pues no me queda que agradecer igual a la Dragona por haber estado con nosotros esta noche, por habernos aguantado 2 horas con 50 minutos. Muchas gracias. Pero ya me aguantó 7 años, entonces. Caray. Ahí está bien. Y ya los que van y los que se van a aguantar. Ya sabes. Perfecto, perfecto. Y pues recuerden, seguimos aquí. Les deseamos una excelente noche de parte de El Dragón y La Dragona. La Dragona y de parte de... ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Bye! Bye.